cortina, hay una cortina, hay una cortina. Hay una cortina sonando y, sí, y estamos no hay hablando de cosas, estamos hablando de cosas de la vida, lo que pasa. Sí, señor. Y no todas las cosas de la vida son transmitibles on air. Es verdad. Tengo una columna preciosa para comentarles. Opa. No tengo ningún tipo de quilombo. Ay, Jorge, te cagué, porque lo que traje puede traer algún inconveniente. No, Jorge. Pablo, no. ¿Por qué, Pabli? No sabía de qué ibas a hablar, además, ¿eh? Es una gran columna de la central de hoy, que en realidad es de O Globo, pero la publica El País. No es una... Porque del otro lado tenías las columnas de opinión, que vos nunca lees. Dije, no me irá a meter un editorial del país a las 13:33. Escribe una habitual, que es Gina Montaner, que si fuera pariente de Ricardo, la alegría, pero no, traje nuevo mundial, creo algo así. Una boludez. ¿No lees la editorial? ¿Las opiniones no? No. Porque pará, se divide. Una son editoriales del diario, calculo. La más importante, la más grande del espacio. Editorial. Hay una editorial. Martín Aguirre, generalmente. Pero después hay mucho... Y dos columnistas editorialista contratado. Confirma. Y suele aparte, ser pues, los lectores, ¿no? Sí, sí, pero eso es otra cosa. Pero eso va mucho más atrás en el diario. No va en la misma. Hoy es Gina Montaner, Hernán Bonilla y después el turismo como prioridad. No leí ninguna. Y el humor de Casalás en el medio, ¿verdad? Pero la página 2 tiene una nota que dice a Jorge le va a gustar, porque todo lo que se ha vinculado al mundo de la AMPA te apasiona, Jorge. Lo seduce. Qué lindo. Ahora también mafioso. No me queda nada. No, y era el primer comando de la capital o algo así. El PCC. El PCC. Paulista. Te puedo hablar. Yo digo, puedo Partido Comunista Chino. Y, no. No. Hizo un informe de Globo salvaje. Pará, me gusta porque dice, no, mafia también. Y lo primero que te dice es, te puedo hablar del PCC. Marcora no es el líder. Sí, señor. Aquel que jugaba de 10 en Deportivo Maldonado. No, ese era Marcora. Qué jugador. Chiquito, claro. Patilla. Obvio. Pero pará, ¿Marcora vive? Picante. Lo está agarraron, preso. Sigue en la cárcel. Está preso. Dice el fiscal Marcio Sergio Cristino, con CH, no es nada de Fer, por las dudas, autor de Lazos de Sangre, la historia secreta del PCC. Encarcelado desde el 99, Marcola es considerado la máxima autoridad de la facción paulista del primer comando de la capital. 25 años en acá. Presente es hoy que en siempre todo estuvo Brasil. Preso. Casi claro. Siempre estuvo preso. El comando lo arma desde la cárcel. Sí, lo agarraron dos milicos de pedo aparte, ¿no? Es increíble el cuento de cómo lo agarran. Casualmente se toparon dos policías de civil desarmados, venían de un partido de fútbol y se toparon con un Chrysler Stratus en la calle Marginal Piñeiros. Y uno de los que iba era Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola. Cuando lo vieron dijeron, es él, es nuestro momento. Y lo agarraron y lo detuvieron. Pero lo igual que es noticia, raro que lo hayan agarrado así nomás. Sí, insólito. Bueno, este hombre lo que es fuerte es que muchas veces negocian. Él estuvo mucho tiempo preso, ¿no? Y ahora estaba libre. No, del 99 hasta ahora. No, preso siempre. Ah, fue cuando lo encontraron en el 99. La primera vez. Exacto. Ah, bien. Encarcelado desde junio del 99, maneja esta organización. Acá empiezan los datos fuertes, ¿no? Que según el Grupo de Acción Especial para la Represión del Crimen Organizado del Ministerio Público de San Pablo, cuenta que tiene 42.000 integrantes bautizados. O sea, que tuvieron un rito de iniciación para integrarlo. Tienen por lo menos base en 24 países con tentáculos que llegan a los 5 continentes. Este grupo, según consignó el diario o el medio O Globo en Uruguay, hay 116 bautizados del PCC. Ah, ¿16? 116. Actualmente el PCC cuenta con el doble de miembros fuera de San Pablo, donde fue fundado hace más de 3 décadas. Además de 3.000, aparte, perdón, de 1.000 representantes en el exterior que estrechan vínculos con grupos como la Ndrangheta o el clan Saric de Serbia. Los ingresos estimados son en al menos 1.000 millones de dólares al año. 1.000 millones de dólares al año. No le pueden sacar a Marcola de la cárcel, loco. Es impresionante. El tráfico, sin pagar impuestos, además, ¿verdad? El tráfico de drogas, 80%. ¿El tráfico de qué, perdón? El tráfico de drogas es el 80% de la caja. Ese ingreso. El PCC, acá está algo interesante que nunca había escuchado. El PCC se formó el 31 de agosto del 93 en la Casa de Custodia de Taubaté, conocida como Pirañao, con el objetivo de combatir la opresión del sistema penitenciario y prevenir masacres como la de Carandirú, donde murieron 111 presos, un motín que incluso aparece en el estatuto original de la pandilla. O sea, el PCC nombra... Hay un documental que no me acuerdo... Para, pero ¿cómo lo nombra? ¿Que decís que aparece en el estatuto? Dice que uno de los motivos es que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar. Bien. O sea, cuando se creó el PCC, se creó más como una cuestión de organizarse por los derechos de los presos
que una cosa criminal, una fuente criminal, una fuente criminal, y claro, terminó mutando a una mafia gigante. Lo que pasa es que una vez que se organizan, no, el tema acá, los ocho fundadores son Misael Aparecido da Silva, creador del primer estatuto. ¿Cómo le gusta a los brasileños el nombre de Aparecido? Es hermoso. Y Demir Carlos Ambrosio, La Sombra, primer jefe. Después venía César Augusto Roriz da Silva, conocido como Ceciña, cuya firma era la decapitación de rivales. O sea, tranquilo. Era buena, decía, tal, lo voy a limpiar, ah, tac, le cortaba el marote derecho, ¿no? Y José Marcio Felicio, conocido como Gilles Lao, inventor de la sigla PCC. Marcola, histórico, no es fundador. Un partido de fútbol, esto es increíble, ¿no? Como el fútbol hasta en Brasil tiene peso. Entre el comando Caipira. Es Brasil. Entre el comando Caipira, preso de Ciudades del Interior, y el comando de la capital, preso de San Pablo, hicieron un partido interno carcelario. Se picó un poquito, dos muertos hubo. Me gusta más igual el nombre de Comando Caipira que sí, Comando de la Capital. Sí. Me gustaría ser de ese. Tiene más shade. Y los rivales, cuando hubo dos muertos, llegaron a un acuerdo de protección por temor a represalias. El grupo permaneció oculto hasta que sus integrantes comenzaron a ser trasladados a otras cárceles de San Pablo y comenzaron a reclutar miembros de la... miles de miembros para armar la organización. Debe estar rica una cárcel en San Pablo. Debe estar buenísimo para ir a pasar la tarde. Espeso, pero... Y con cárdenas... ¿Sabes lo que es ser eso, muchacho? Si antes el lema del grupo era ayudar a los presos y sus familias, ¿sabes? Claro. Financiando abogados y viajes en autobús para visitar cárcel al interior, el escenario no tardó en cambiar. El enfoque en los ingresos provenientes de diversas actividades criminales coincide con el ascenso a principios del 2000 de Marcola, quien apostó a que se convertiría en la principal fuente de ingresos de la pandilla, que como el tráfico de drogas. El negocio es este, chiquitín. La vez viró en un momento, inicialmente era otra cosa. La media, no, organizaron y dijeron vamos a hacer guita con esto. Claro. No, bueno, pero al principio era para pagar abogados que no tenían plata, para pelear por los derechos en la cárcel. Ha pasado con varios grupos, incluso que con objetivos completamente distintos, como grupos guerrilleros armados, sí, que revolucionarios, que después terminan metidos en negocios. Sí, en Colombia, ¿no? En Colombia, en México, o sea, después ven por ahí una beta de financiarse y les gustó para quedarse y ya está. Y cuando ya ves que aparte el otro no va a prosperar demasiado. Claro, al final la revolución no, pero podemos vender toneladas de merca. Claro, somos todos ricos. ¿Qué te parece? Voy a seguir viviendo en la selva, ¿no? El para, alcance, sí, crecieron Marcola en Brasil. Creo que es medio izquierdista. Sí. Esta nota no cuenta, no se centra en Marcola, sino en la expansión. Pues después dice, claro, el Brasil les quedó chico y ya pensaron, vamos a entrar a Europa, que es donde puede estar fuerte, ¿no? Si la historia comenzó con su instalación en Santos. Se fueron de San Pablo al puerto de Santos, cercano porque es el puerto más grande de Brasil. Ahí fue donde había que tocar gente. En el mismo estado, además, les queda el toque. Claro, claro, exacto. A medida de la década del 2000, la organización que aún no era hegemónica en la región y competía por algunos puntos de venta con Ronaldo Barzotti, conocido como Naldinho, que fue detenido en 2005 y liberado en 2009 y desapareció y nunca más se supone se volvió a ver. Es raro. Seguramente se fue un retiro espiritual. Igual a mí me pasa algo con los nombres brasileños que me dan gracia. Tienen onda. Aunque sea el peor asesino de la tierra. Ronaldo Banzón. Ese pequeño. Ese pequeño. Claro. Te da gracia. Decir, ¿qué crea que vino? Debe ser amoroso. Y después te pone. Claro, todo lo que hizo. El primer método que utilizó el PCC para enviar cocaína en grandes cantidades al extranjero se llamaba estafa-estafa. La estrategia, por si no quedaba claro, ¿no? La estrategia consiste en irrumpir en contenedores y reclutar personas que llevan grandes cantidades de la droga en mochilas para arrojarla rápidamente en el compartimento, que se cierra con un sello clonado para pasar desapercibido en la aduana. En Europa, los socios internacionales del PCC pudieron recuperar la droga en el punto de destino. El tema que Carnato se complica. Por ejemplo, un buzo, por un momento dijeron, ¿a dónde la pensamos? ¿Cómo pegaban en los cascos no, de los...? No entendí cómo era el sistema que hacían ellos. Sí, yo tampoco. Primero la llevaban en mochilas, la sacaban de contenedores. Sí, que en un momento era como ahora y abrían un buzo, la tiraban para adentro, cerraban, sellaban y para afuera. Y pasó. Pero acá cuenta una cosa impresionante, que claro, fueron perfeccionando a medida que el control iba creciendo, también iban mejorando. Y una de las técnicas era pegar camerusa en el casco del barco. Claro, abajo. Hacerle como un forro al casco y dale, anda a revisar. Y claro, en 2022 se le murió un buzo en Newcastle. Saltó y ahí saltó la cagada, ¿no? La cantidad de papel film que tenés que ponerle, porque eso si no te... Ay, con lo que cuesta. Creo que la marca mojada no vale lo mismo. El incidente también alertó a las autoridades sobre la entrada de la facción en la ruta hacia Pacífico, que paga más por la cocaína al por menor que Europa. Esta idea también me impactó fuerte. ¿El Pacífico? Sí. La droga tiene como puertos Le Havre, Hamburgo, Rotterdam, sobre todo Amberes. Esto lo cuentan los cronistas, pero después hablan con un académico paulista llamado Gabriel Patriarca, que habla sobre la beta uruguaya.
que ya empezaron a usar el puerto uruguayo como salida fuerte. Que cuando apretan en Brasil los controles, vienen a Montevideo. Y cuenta varios movimientos. Es interesante lo que dice también, ¿eh? Igual dice que la mayor parte de la cocaína de Europa llega desde Brasil. Marcoro igual debe tener como 60 años, ¿no? No sé. Y lleva 25 en cana. Sí, capaz un poco menos. Marcora se hizo famoso, no sé si se acuerdan, allá por los 2000 salió una supuesta entrevista que después se discutió si era fidedigna o si era trucha, que le hacían a él en la cárcel. Y él decía, mandaba un mensaje como de ya es tarde, ya perdieron la guerra, lo vamos a comer en dos panes, y generó mucha repercusión. Lo que pasa es que una vez les paró el país, ¿se acuerdan que salieron a quemar todo? Sí, se ponían fuego todo y grafiteaban. Salieron a quemar todo San Pablo y tuvieron que medio que negociar. ¿Pero no se acuerdan de esa entrevista? No. Que fue muy famosa y al poco tiempo algunos decían que era fake, que no era verdadera, otros decían que sí, nunca quedó muy claro. Qué ficha, lo raro es que esté preso todavía, con todo el poder que tiene. Y en Brasil. No le debe afectar capaz que demasiado. Andá a saber si no sale. Aquí puro de tener. Tiene que estar más seguro adentro que afuera lo que pasa, ¿no? Tiene 56 años. Hasta todo, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Alemar. Yo sé este tema. ¿Ah, sí? Sí, yo sé. Yo, a mí se me murió un buzo también. ¿Eh? Ah, no lo pude recuperar, se me quedaron todas las mangas ardidas, ¿viste? Ah, ¿se picó? Sí, y tenía, imaginaban la sala que... Cuando el buzo se pica, ya es irrecuperable. Imposible. Sí, y en mi barrio empezaron a andar ahí los pastosos a la vuelta, tipo, lo va a tirar, me decía. Yo se pira eso, ¿sí? Pero está hablando de estos hombres que andan por abajo el agua. Ah, bueno, pues... ¿Usted lo usaba para bañarse en la playa, por ejemplo? Sí, en el arroyo Pando. A pescar ahí. Pero yo pensé que era eso, perdón, mala mía. El Wikipedia marcó la cuenta que entró a afanar a los 9 años como carterista en el centro de San Pablo, en la Vallada do Glicério. Y a los 35, cuando cumplió 35, ya había pasado más de la mitad de la vida guardado. Terminó la enseñanza básica y asegura haber leído más de 3.000 libros. Claro, es un loco que lee y tiene como una cabeza media... Mira. Demuestra una cultura amplia. Le va muy de la mano después de decapitar gente y demás, pero media como se preocupa por lo social y demás, por lo menos en el discurso. Pará, ¿sabés que hay una película o una serie? Ahora no me acuerdo, que en realidad la historia es muy parecida a la de Marcola. Capaz que alguien me ayuda con el nombre, que es... En realidad Marcola es blanco. Uh-huh. El protagonista de la película es negro. Uh-huh. Y también la historia es como... Es él, pero dibujada... Pero el problema es que la hermana termina siendo abogada, lo termina defendiendo y ahí la película agarra como para otro lado. Pero también organizan desde la cárcel para respetar, matan a los rivales para si algún oyente la vio, que la recuerde. Y esto que dijiste, que el autor... Hermandad, me está mandando el Mati Rodríguez, operador nuestro de la mañana. Una honrada abogada encara un dilema moral cuando la policía la obliga a informar sobre su hermano encarcelado, el líder de un grupo criminal. Es esa la que dice Jorge. Ya, bien. Acá encontré y también hay, perdón, en Max hay Watch PCC o Compartir PCC, Poder Secreto. Ah, sí, acá dicen uno. Ese es el documental PCC, que habla Gonzalo. Poder Secreto, en HBO Max. Ah, donde está la entrevista que dice Gonzalo. Claro, grande la, Mati. Dice, claro, le dice, el periodista en un momento le dice, ¿cuál sería la solución? Porque lo que dice el loco es ya es tarde. Usted vio las cientos de miles de personas que viven en Villa, en la periferia de San Pablo. El diagnóstico era obvio, migración rural. Pues claro, tiene un nivel intelectual muy alto, Marcola, aparte. Claro. Y plantea cosas como... Porque para lo mágico del loco, es que el tipo no es encantador para mucha claro, gente. Claro, claro, claro. El periodista dice, solución, no hay solución. La propia idea de solución ya es un error. ¿Viste el tamaño de las villas, miseria en Río? ¿Anduviste en helicóptero alguna vez sobre la periferia de San Pablo? Solo habría solución con muchos millones de dólares gastados organizadamente con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general, y todo tendría que ser la batuta casi de una tiranía esclarecida que saltease toda la parálisis burocrática secular que tiene este país. Usted no tiene miedo de morir, dice... Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no, le responde. Mejor dicho, acá en la cárcel a mí no me van a poder entrar y matarme, pero yo puedo mandar a matar a cualquiera de ustedes allá afuera. Nosotros somos hombres bomba. En las villas hay 100.000 hombres bomba. Estamos en el centro de lo indisoluble mismo. Ustedes en el bien y el mal, y en el medio la frontera de la muerte, la única frontera. Somos una nueva especie, somos como otros bichos para ustedes. No se dan cuenta. La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida de cada día.
El actor de Hermandad. Pero es lo que te digo, es un salado el tipo. Claro, sí, tiene, claro, un nivel intelectual. Claro, claro. El actor de Hermandad es Seu Jorge, cantante y actor brasileño que también actuó en Ciudad de Dios. ¿Mira? Está buena la serie esa. Después medio que se... No sé si es una película. ¿Qué serie? Se Ciudad de Dios, no. Hermandad. Ah, Ciudad de Dios está muy buena. Rigo, la nota que decís es apócrifa. Por eso yo lo dije, que en un momento se... Esta, entonces esta no salió correcto. Y después dijeron que no, que en realidad no era así, que había sido como un invento. Lo raro es que la publicó Globo. O sea, y que bien podría ser real. Y que claro, y que el personaje va perfecto. Por la forma que declara y eso. Bueno, pero pará. Tiro sobre la mesa. Pará, después está el grupo de Río, que es Vermelho, creo. Comando Vermelho. Comando Vermelho, claro. Que también ahí son como... Peñón Nacional. De ahí tuve algo de información en el último viaje a Río y están salados. Están muy salados. Están re salados. Ese es mi resumen. Están muy salados, de verdad. Tiro sobre la mesa. La lucha contra el narcotráfico, ¿no? En algún país fue exitosa en el sentido de... Ganó, digamos. Claro. ¿Ganó? O posta, porque es una discusión que no domino, pero ni por arriba. Quienes, o sea, todavía persiguen una política como la de la mayoría de los países de prohibir y perseguir. ¿Cuáles son sus principales argumentos en contra de la posición de legalizar y controlar desde el control del aparato estatal como controla el negocio del alcohol o del tabaco o del juego? Por nombrar otros, digamos. No, el argumento a favor es que el daño que hace. Es una sustancia muy dañina. Claro, pero también es cierto que en un momento, para mí, no soy un estudioso del tema, en un momento hay que decir, vos, esta batalla es mejor buscarle cierta reglamentación que seguir dándola. O sea, no. No podemos. Perdemos plata. No, pero además se están generando... Tienen que haber más poder. Se están generando organizaciones multimillonarias. Estado paralelo, claro. Que un día van a copar los estados y ahí sí va a ser un problema. En Asia los Pacífico, ejércitos sí. de los comandos narcos en México y en Colombia, no sé si vieron alguna vez un desfile cuando sacan a relucir la poronga y los hacen pasear por la selva. Tanques de guerra, decenas, vehículos blindados. Yo contaba hoy la historia de los Zetas, hoy en Quién Te Dice. ¿Por qué salió eso? No me acuerdo. Ah, por las paltas. Los Zetas, en realidad, que son bastante famosos, sí, claro, fueron inicialmente, o sea, el cártel del Golfo. Hasta ese momento todos los grupos narcos, los cárteles, tenían milicias. O sea, tenían sicarios y milicias del barrio que iban contratando, guacho. El cártel del Golfo dijo, si nosotros tenemos toda la guita, vamos a un ejército regular, pero privado. Entonces empezaron a cooptar a los mejores oficiales de los grupos de élite del ejército mexicano y con ellos hicieron su propio ejército. Que se llaman los Zetas, porque para no ser reconocidos se denominaban Z1, Z2, Z3. Los Zetas en un momento se dieron cuenta que tenían tanto poder que dijeron, ¿por qué seguimos laburando para estos? Y armaron su propio cártel, que se llama los Zetas, y que se desprendió del cártel de Golfo. Claro. Acá dicen que... Y están re salados porque aparte están entrenados. No, son militares de y hablan todo así. Ay, sí. Ojalá ningún Z esté escuchando, no, Rafael. No, pregunto porque yo sería reincha de ellos. Vos decís que alguno de los 110. Tenemos ejército, sí. Del PCC, sí. ¿Nos escuchará? Escuchando, no creo que escriba y se manifieste. No, claro. Lo que sí, dicen varios que el ejemplo que puede ser es el de Bukele en El Salvador. Otro acá dice, en Asia Pacífico, este de Tailandia está escribiendo, dice, cuesta más porque en países si te agarran, te mandan a la guillotina. O sea, no vas preso unos años, ahí es. Si vas vendiendo o tomando, te cortan las manos. Sí, yo no sé, ahí por ejemplo, ustedes que estuvieron en Qatar y todos esos lugares, no va a haber mucho tráfico. Bueno, no sé. Lo que pasa es que ahí pasas a una discusión más filosófica que es, en todas esas decisiones, se alejan de lo que conocemos como la democracia liberal en la que vivimos. Claro, pero es como una o la otra. O para mí vos lo reglamentás de alguna... Porque está recontracomprobado que no lo han podido parar el tema. No vas a poder. Pero además, yo siempre digo lo mismo. Yo no conozco a nadie que haya dejado de consumir porque no consiguió. Porque no consigue. Ah, no hay. Claro. Ah, sí, evidentemente. En Qatar no hay. Podrán cerrar 20 bocas. Singapur lo logró. Tiene pena de muerte si te encuentran con droga. Listo. Pero son todos países que no son democracias. Lo igual, Duterte en Filipinas, dice otro. La experiencia que nosotros tenemos en Doha, Qatar, es que estaba absolutamente prohibido y recontravisado el alcohol. Y no faltó alcohol. Está bueno, pero en una época... No, ya lo sé, digo, pero...
nos ingeniamos porque... No, pero no, había un organismo avalado por una empresa avalada por FIFA que sí. podía vender solo a... Pero nosotros pudimos acceder a más, ¿no? Vamos a contar la verdad. Ya está, ya pasó un año. No, pero era autorizado. ¿Cuál? No. Pero vos estabas en otra galaxia. Claro, teníamos la cuota. Estabas en otra galaxia. La cuota de la libretita cubana. Sí. Y después teníamos una de Queruso. Era como debe pasar en todo el tiempo en Qatar. En todo, claro. Para la gente de si accedemos alto nosotros, somos unos pelagatos. Pero imagínate el jeque que le gusta la... Claro. La un amigo uruguayo nos contó, ¿te acordás? Que a los que iban a laburar allá, incluso ya cuando, como parte del acuerdo venía, no, y si querés tal cosa, que en realidad no, no se puede... Ahí están los ya caminos. Se ha flexibilizado. Si se y si te agarran, le decís que te lo dio un hippie en el Parque Villaviarri. Claro, decían claro, al final de claro, la charla. Claro. No, lo, tra- lo, traje, lo trajiste del sí. Chuy. Bueno, tenías razón, me interesó. Para mí, tema, perdón, para mí, mientras haya guita de por medio, es infrenable. O sea, siempre va a haber alguien dispuesto a tomar el riesgo, incluso en esos países, si la guita que hay atrás es mucha. En Tailandia. No, son millonarios. Pero por eso te digo. Además, poder es peligroso. Pero ¿cuánta guita, por ejemplo, en nuestro país, que es chiquito, es más un país de tránsito, que lo que sea, cuánta guita mueve el narcotráfico como para decir, y cuánta nos sale perseguirlo, o decir, vos, absorbamos esto y va a formar parte, incluso hasta de hacer crecer nuestro PBI? Sí, ahí el primer tenemos problema otro, que tenés. Otro OPM, pero la M es de merca. El primer problema que tenés es que Estados Unidos no solo no te lo permite, sino que si vos tomás esa decisión, te corta el acceso financiero al resto del mundo. Claro. Pero la agilidad de Estados Unidos, ¿cuánta guita gasta Estados Unidos? Bueno, ahí hay otra discusión que es quienes dicen, mucha gente que estudia el tema, lo que dice es que a esta altura, igual sabiendo que pierden, a Estados Unidos tiene tal aparataje montado alrededor de la combate, inversión en armas, en policía, que es demasiada gente. Es demasiada pérdida cambiar toda la estructura. No, y hay un tema también de honor, calculo, ¿no? Esa cosa, ya marchamos. Perdimos. Mm. Sí, claro. No sé, supongo. Pero para mí, recontra, es una guerra que por lo menos viene perdiendo fuerte. Ah, y culturalmente creo que Estados Unidos son mucho más conservadores que acá para que la población esté de acuerdo claro, con liberar. Sí, es cierto. Por no, más que racionalmente incluso podamos su sistema pensar... federal creo que volvería imposible, ¿entendés? Si pasa con el aborto, por ejemplo. Generalmente lo pueden legalizar, pero pues cada estado cada puede prohibirlo. Cada estado hace lo que quiera. Pero yo no sé si está bien. Lo que digo es que va a ser más peligroso la consecuencia. Porque estos grupos son cada vez más salados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si es por un tema de opinión pública y que Estados Unidos sea el que rige para el resto del mundo ese tipo de cosas, va a estar difícil. No, no. Bueno, preguntar al hijo de Biden a ver qué tanto le sirve la democracia. Porque tuvo un problema con... ¿Con qué negociado? Que hace poco habló no el viejo sé, que no lo perdona. No sé. Para Biden-Trump es la elección, ¿no? Sí. ¿Biden llega? ¿Lo vieron últimamente? ¿Lo han visto? Sí. Está medio. Lo vi el otro día en el recuerdo de Normandía. Ahí con el con otro con día Macron. Se quiso sentar en una silla imaginaria. Vos, para mí lo tienen casi que a control remoto. Había sillas, parece. La edición hay malicia porque parece que el hijo gaga mano tierra el espacio vacío para sentarse. Biden está gaga. Eso está confirmado. Pero ese video estaba editado con malicia. Pero cuando lo ves desplazarse, te das cuenta que lo tienen. No, y hay un montón de videos que es real, que se nota que está gaga, que es por acá el camino y agarra para otro lado. Y la de la Rúa. Sí, se da vuelta a saludar gente que no hay. Terrible. Esa estuvo de más. O sea, no es que se cae de una bici parada las personas, sino que está hablando un discurso, se da vuelta con la mano para saludar a alguien y no había nadie, y queda como, uy, no había nadie, y me bajo. Bueno, Trump cumple 78 en tres días y Biden tiene 81. O sea, claro, cualquiera que gane va a ser el presidente más viejo de la historia electa. Físicamente parece estar mejor, más lúcido Trump, ¿no? Más lúcido puede ser. Físicamente... Sí. Está, se le nota que tiene casi 80 años. Está relleno de chisito, ¿no? O sea, viste que tiene el color piel de, de los quesoritos. Igual, a mí me resulta bastante impactante que un país como Estados Unidos, con la democracia, digamos, asentada que tiene hace centenares de años, no logre generar una renovación en la clase política. Un par de candidatos como la gente. O sea, claro. Un Obama, por ejemplo, que llegó joven... rompió todo, conquistó al mundo. Los presidentes no vuelven a ser presidentes en Estados Unidos. O sea, no. Por ocho ejemplo, años y para afuera. ¿Dónde está Bill Clinton? ¿Dónde está Obama? ¿Por qué? Es como que desaparecen. No se puede más. No pueden ser más candidatos. No, ¿no pueden legalmente volver a ser? No.
¿Puedes ganar tu reelección o ir por un segundo? Tenés una reelección o un segundo separado. Después quedás cancelado. Después nunca más. Viste que acá, por ejemplo... Obama fue dos veces, ¿no? Sí, sí, todos fueron dos veces. O sea, los que le fue bien, todos fueron dos veces. Menos Trump. Los que le fue bien. No, pero puede serlo ahora. Claro, pero digo, no reeligió. Lo que, a diferencia de acá, sí existe la reelección inmediata. Puedes tener dos periodos consecutivos. Está, pero acá puedes ser mil veces presidente mientras saltees un periodo. Exacto, allá puedes dos veces, se ha seguido salteado. Porque ahí tenías dos tipos, por lo menos. Bueno, no sé, ahora Clinton debe ser viejo, ¿no? Yo sigo con la imagen de hace 30 años. 20 años. No, aparte de Bill, Obama, después del episodio de la isla, todo nos quedó muy... No, le dije, no, el de... El de la isla trascendió mucho, decir. Sí. ¿Qué pasó? Yo no te venía, ¿qué pasó en la isla? Viste, no trascendió tanto. Para mí es un buen termómetro. Era gran gomía y era mucho, y era ahí a la isla de las fiestotas, claro, de la perversión esta. Ah, del loco, del sale Epstein, productor, ¿no?, de cine. Sí, Epstein. Brian no. Ah, iba para ahí, ¿viste? Sí, varias veces, y claramente está probado que estuvo en fiestotas con menores, todo. O sea, lo de Mónica, queda en un cuarto lugar. No, pero en realidad lo de Mónica, el precio que pagó en lo de Mónica no fue, el acto. Fue la mentira. Claro, negarlo. O sea, lo que le cobraron fue negarlo. Falsear el testimonio. Claro. ¿Qué es la vida de Mónica Lewinsky, ya que estamos haciendo un repaso internacional? Lo que sí te digo es que el que está despegado es Obama. O sea, Obama no solo ganó, fue reelegido, tiene tremenda onda, sino que nunca pudieron buscarle, pero ni una boleta... De un menú de McDonald's. ¿Qué pasó con la mujer de Obama que decían que podía Michelle estar? Y bueno, no. No agarró viaje. No agarró, pero no llegó. Ah, estuvo y no llegó. Fue perdiendo en la interna demócrata. No, igual nunca llegó a la selección. No se llegó a presentar. No se llegó a presentar oficialmente, pero sí estuvo en las conversaciones. Y vio que no tenía apoyo. No cuajó, exacto. Claro. Y Michelle quedó un poco pegada cuando hace la campaña contra. ¿Cómo se llama? Vos lo vas a saber, Alvin. El veterano que está más a la izquierda en el Partido Demócrata. Bernie Sanders. Exacto. Mi amigo Bernie Sanders. Ese viejo que adivino. Saltaron unos mails, ¿te acordás? En los que Michelle instigaba como a todo el partido a boicotearlo porque corrían el riesgo de perder las elecciones. Claro. Si era él el candidato. Corrían, no. Si era él el candidato, iban a perder. Y es la típica que pasa en todos lados. Cuanto más a la izquierda o más a la derecha candidato, tiene menos chance de sumar votos por el centro y perder con el otro candidato. Obama tiene 57.1 millones de seguidores en Instagram. Como el gringo, es impresionante. ¿Se acuerdan de la nota? ¿Cómo se llamaba? Tremenda onda tiene Michelle, ¿eh? Y Barack. Sí, no, está bien, pero ella tiene mucha, no sé. ¿Vos te acordás del programa? ¿Cómo se llamaba el talk show? Ay, estamos viendo imágenes de caída de... No, pobre, loco. Ahí se cae y se vuelve a caer dos veces. Subiendo la escalera del Air Force One. Se va casi que corriendo. Alvin, ¿cómo se llama el talk show o el late night show de que va Obama y termina bailando y la descose, que fue como siendo presidente aparte? Bueno, nada. Sí, hay una entrevista famosa que el loco va, o sea, se para y se pone a bailar y se cae abajo el estudio. Qué buen título, desmenuzamos la política de Estados Unidos, sin tener mucha idea, ¿no? Y arrancamos con la política carcelaria de Brasil. Pero claro, eso lo hemos estudiado a fondo, Jorge. A morir. Obama, el que dejó Siria en ruinas, digan lo que digan, pero Trump es el único que no se metió en ninguna guerra en su vida. Pero lo que pasa es que no estamos discutiendo eso. Lo que estoy discutiendo... ¿Cómo lo parió maldición de Malinche? Porque nosotros dijimos al Cacho Vidalina acá, probó leche de toda a ciega. Y es un claro baba porque bailó en un programa de tele. Acá trajimos al Cacho Vidalini y probó leche a ciega y le invocó, no, líder. ¿O le damos para atrás al Cacho Vidalini? No, tiene que ver. ¿Qué somos, Turralde, que nos manda preso? El Cacho Vidalini. Les duele Vidalini. Les duele el Cacho. Viví en Washington, D.C. Obama fue un pésimo presidente, el culpable de la grieta social hoy en Estados Unidos. Dicen por acá. Voy a intentar decirlo nuevo. Yo no dije que fue un gran presidente. Digo que no tuvieron ningún acto ilegal para ni siquiera agarrarlo o sospecharlo. Y que el loco tenía, o sea, conquistaba a la gente porque tenía onda. Después te gustará o no su presidencia. Buen dato del librero. Dice un presidente en Estados Unidos, una persona puede llegar a ser tres veces presidente solo con una condición. Si el presidente electo fallece antes de cumplirse dos años de su mandato, el vice asume el gobierno y al final de ese mandato, el presidente, que era vice, puede presentarse a elecciones y ser electo y de a los cuatro ir de vuelta. Son dos y medio. Llegaría a 10. Llegaría a 10, no. Siempre más. Y cuando ese primer término sea menos de la mitad. Exacto. Claro. No puede ser más de dos términos y medio. Más de las elecciones de medio término. Ahí va. Mónica Lewinsky probó con la moda, tuvo una línea de carteras en el 99, trabajó como portavoz de la compañía para bajar de peso Jenny Craig,
También hizo varias apariciones en televisión, como en Saturday Night Live. Produjo un programa de citas en Fox en el 2003 llamado Mr. Personality. Se presentó en innumerables entrevistas de trabajo, pero los empleadores la rechazaban debido a su historial. Nunca era adecuada del todo para el puesto, dice. En 2005 no toleró más la mirada implacable del público, eligió el silencio y la discreción y se mudó a Londres. Allí obtuvo el título de maestría en psicología social. El tema de su tesis fue En busca del jurado imparcial, una exploración del efecto en tercera persona y la publicidad previa al juicio. Me largo el título. Lo que pasa es que es muy, muy autorreferencial. Sí, claro. Ah. Encabezó toda una lucha contra el acoso, dio charlas TED sobre eso. Trabaja en un documental llamado 15 Minutes of Shame, 15 Minutos de Vergüenza. Y está, por ahí está la información nación. Que aparece en una nota de la Nación. Las hijas de Obama aprendían tenis con una uruguaya, claro. Sí, claro. La mujer, ¿lo llamamos? ¿No llamamos la esposa de Ignacio Munyo? Ah, mirá, ¿el economista? Sí. ¿Mirá? Creo llamamos. Recordar, ¿eh? Qué bueno está el programa de la mesa de CNN hoy, dice uno. Sería CNN en español. Estamos entrando en clima, lo que pasa. Claro. Se viene Copa América. Trump gana aunque se presente de espaldas en silla de ruedas, dice otro. Sí, no, digamos, cometamos ninguna imprudencia de en decir lo que vamos algo. A decir. Claro. Ah, ahí está con Ellen DeGeneres. Barack Obama, lo estamos viendo en YouTube. ¿Qué crea Ellen DeGeneres, No decían eso muchos los productores, ¿Ah, no lo querían? No. ¿En serio lo cancelaron? Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí, claro. Sí, sí, salió toda la caca. La arruinaron. Hubo un informe periodístico de prensa que hablaron los productores. Al aire era la más... Era la más querida, hasta que empezaron a hablar todos los que habían trabajado con ella. Explotadora, mala onda, déspota. ¿El contrato que le das acá a estos esclavos? No, pueden hablar después. Confidencialidad, Jorge. Pero para todos, porque ahí yo tengo... ¿Son todos o son algunos? Porque claro, siempre alguno puede dar... Él como estrella crack que oye, es simpático cuidar. Al aire, quiere hacer una pregunta. Adelante. Quiero saber si realmente es una de cantidad o tres o cuatro que se fueron mal. Como decenas Fabricio, dentro decenas de denunciantes. Sí. ¿Por qué tanto? Pero no, se bajó el programa de televisión. Después la Copa América. Para acá dice... Si alguien quiere investigar, que me cancelan llame. Cancelan el programa de Ellen DeGeneres. El próximo año, en 2022, de Ellen DeGeneres Show se dejará de emitir tras casi 20 años. Y éxito, esto, además, ¿no? Claro. Sí, salado. Para un poco, dice. Muy graciosa, muy divertida. Ya tenía mucha onda la niña. Acusada de racismo y maltrato. Le pasó algo parecido a Jimmy Kimmel hace un año, pero creo que bancó la toma Jimmy Kimmel y salió. El auge y caída de la Jimmy magnate. Kimmel y Jimmy Fallon, los dos recibieron denuncias, pero fueron muy pequeñas, muy pocas. Pero de alguna persona que se fue no mal. No te sorprende tanto de ellos, ¿no? Sí, o sea, igual, pero no pasó nada con ellos. Te caen bien, pero sí, este puede llegar a ser un solete. ¿Jimmy Fallon decís? Podría ser un solete. Sí, leímos algunos comentarios. Varios productores decían que era un demente. Que pero varios se ponía no, a llorar, ¿cómo dice Alvin? Era ingobernable. No fueron tantos como con Ellen. Fueron, yo no lo vi con Jimmy Fallon, ¿cuál es? Fallon. Y ahora el... Ahí lo mostramos. Fallon. De los dos más vistos en la tele de Estados Unidos. Sí, los dos, Jimmy y Fallon. Le dicen Kimmel. El piñe de nosotros, le dicen. Claro, el Tinelli de Nueva York. Yo sé, en Punta Cana. En Punta Cana. Ubico, sí, claro. En Punta Cana hubo una noche en la que se te señaló de lejos y le dijimos a un gringo, ese es el Jimmy Fallon de Uruguay. Increíble. Sí. De hecho... Perdón, ¿él no era humorista? Sí. No trabajaba en el programa este que en Saturday Night Live. ¿Sí? ¿No? Sí, salió ahí. No, de hecho, él muchas veces en las entrevistas dice: arriba inspirás? Mío solamente Jorge Carlos Piñerúa, Tinelli de Uruguay. Aclara, de Uruguay, porque hay gente que no sabe. Tinelli de Uruguay, Tinelli de Argentina y yo. Sí. Vos te reís, pero ¿qué sabes si alguna vez no vi un videíto y se inspiró, sacó algo de mí? Todos estamos conectados, hijo. De todos estamos conectados. Del informativo universitario. ¿Vos mirás la onda y la escenografía de La Culpa es Nuestra? Y fíjate el programa Jimmy que no Fallon. Así un poquito al revés, capaz. No. Jorge, vení que te muestro a Jimmy Fallon, dice uno. No. ¿Qué te pasó entonces? ¿Denuncia de que no llegaste nunca a lo de...? No, salió un titular ahí que no llegué a leer en el Juanjo. No, pero Jimmy Fallon zafó y sigue en el programa. Sí, sí. Dicen que pide disculpas. Está marchó. Sí, es como que dijo... Pero según lo había leído en Quien te dice en su momento, dice acá un oyente, que Jimmy Fallon, los productores decían, vos le presentás algo, el tipo desvaría, tiene como, es bipolar, le gusta una idea, te la destroza, al aire hace otra cosa. Está, pero aparte que era medio también mala onda y acá ¿cómo toman nota del otro lado? Porque dicen, ustedes no lo van a decir, pero acá, en este país, hay dos crack despegados que muchos productores y gente que la propone dicen lo mismo. Estamos sí, de acuerdo. Es verdad.
Aparte de Jorge. Por lo menos dos que yo me acuerde. ¿Sí? Aparte de Jorge, ¿quién? No, uno sé quién es. No me doy cuenta quién es. Evitemos, por favor. No me doy cuenta quién es. Te sale bien la cara, igual. No, en serio, no me doy cuenta. Hay dos que son muy conocidos. Seguramente sepa, pero sí. No me doy cuenta. Yo tengo para. Uno seguro. Uno seguro. Uno seguro, famoso. Y otro. No, por no tener buena relación con sus compañeros. Exacto. Estoy dormido, ¿sabes? Pa, me estás haciendo el revolú. Sí, está bien. Porque bien. Vos seguís. Si me doy cuenta, lo digo al aire. Vos mantenés tu trillo. No, entonces tratá de no estar. Vos mantenés tu trillo, como decíamos, porque Suárez nos sigue diciendo, no sé qué me habla. Me dejás de lado con lo de los pesitos, vos. Me dejás de lado. Lo citaron a Suárez. Ay, qué buen actor que es, vos. Lo citaron a la selección. Qué buen actor. Ah, bueno. Uno es Jorge, el otro no lo sabe. No, pero pará. ¿Cuán mal tiene que tratar una conductora de un programa exitoso a la producción para que le levanten el programa? Tiene que haber sido una realmente. Sí, llanto, tortura. Generalmente coincide con que el programa no le esté yendo tan bien. Mientras le esté yendo bien, cambia el productor. No, no. Cambia el productor. Más te trató mal, bueno, andate. Sí, sí, pero no era bajada como para sacarlo del aire. Y de hecho, si vas a otro. No sé, me parece que estamos en una era donde. El éxito no es tan escudo para determinadas cosas. Si no, pregúntale a Kevin Spacey. Vos, en Gonzalo, el mejor momento de su carrera. Me mata el dato, Gonzalo, esto que acaba de decir de Nilson Biaso, que es mala onda. Yo quiero. No, Nilson, pobre. Lo matás, Gonzalo, con este dato que me tiraste, me mataste. Vos. Yo lo tenía allá arriba, Nilson. No, vos. No era Nilson. ¿Hugo Soca? No, tampoco. ¿Quién es entonces? Acá encontré. No es cocinero, ninguno de los dos son cocineros. La revista donde sacó la nota fue BuzzFeed News. Dijo, el show está lleno de favoritismo por parte de los productores ejecutivos y también de microagresiones y racismo. Hablaron 10 ex empleados y un empleado actual que mantuvo su nombre en anonimato y dijo, la gente se enfoca en rumores sobre cómo Ellen es mala y todo eso, pero ese no es el problema. El problema es que estos tres productores ejecutivos que dije en el programa están a cargo de muchas personas y son quienes hacen la cultura y están exponiendo esta sensación de acoso y maldad. Sienten que todos los que trabajan ahí tienen suerte para trabajar ahí. Entonces, si tienes un problema, debes irte porque contratamos a alguien más, porque todos quieren trabajar acá. Una ex empleada de negra afirmó ser víctima de microagresiones y comentarios racistas en el set. Incluso con un productor de alto nivel que le dijo a ella y otro negro, oh vaya, ambos tienen boxer braids. No sé qué es eso. Espero no confundirnos. Otro dijo que un escritor le dijo en una fiesta, un guionista supongo, lo siento, solo sé los nombres de las personas blancas que trabajan aquí. ¡Ah! Buena onda. Mientras otros se rieron. A ver, pará, por ahora, a ella le salpica de costado, por ahora, ¿no? Son los productores. Sí. Yo creo que igual no le diría también al programa, si no, no lo levanta. Por eso te digo. ¿Los otros 20 años que trataba bien a todo el mundo? Para mí estamos en los otros 20 años era otra época. Para mí sí, estamos en una era donde... Puede llegar a ser un poco un escudo el éxito, pero no es irrompible como en otras épocas. Y vuelvo al ejemplo de Kevin Spacey. Para mí no es irrompible en caso, por ejemplo, de abuso o de racismo. Ahí capaz y bueno, que y ahí estamos marcha, racismo. Pero no de ella. Ah, no, por eso hasta ahora no la salpicó a ella. Pero por destrato, si le está yendo bien, el medio borra a los productores. Pa, Gonzalo, me arruina esto que decís Verónica Lavalle. Vos. ¿Eh? Pobre mina. No siga tirando nombre que nada que ver. ¿Quién es? No sé si no. ¿Es Verónica Lavalle? Juegan al misterio acá. Bueno, vamos, pausa, que es tarde. Para, te cierro este mensaje brillante. Dice, están muy rigurosos hoy. La entrevista a Marcola es un invento periodístico. Los gafes de Biden pero son casi todos editados a propósito. Clinton aparece mencionado por usar el avión de Epstein, pero no necesariamente por ir de fiesta a la isla. Todo mal. Biden chico acaba de ser condenado hoy por mentir en la declaración federal al comprar armas. No es tan difícil. Dice, pero no, que, perdón. Quema el primer bloque. Yo lo de la nota Marcola, lo primero que aclaré es que al poco tiempo saltó que era apócrifa. Jorge en el programa El Millón solo aceptaba peñicitas con 90 de gusto por arriba. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, un buen castincito sábana. Estaba buena esa época. No, por, no. Por favor. Pausa. Mejor, sí. Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista. Qué buena banda de pop, escribe un oyente. Otro dice, Manco, me pones Soda y me hace que se me moje el nudo de globo. Bien, Manco, buen tema de referencia. Canto finado y el pin está muerto, dice fuerte. Otro dice, hola, me hice un curso de Mapá en la tanda. Buena banda, sin duda. Al fin, algo de música, Manco, para arriba. Buena banda, está bien, Soda. Buena banda, buena banda. Imbécil. La segunda banda de... Está bien.
92. Buena, Manquito, aguante soda para vos, Rigoberta, sorda inmunda, dice. No. Pero Rafa, yo te dije que no mandes más mensajes. No, a mí me pasa que con mucho esfuerzo, porque tengo muchas limitaciones, logro entender las letras de Soda Stereo. Otra vez el chiste de las letras crípticas. Ay, que creo que pa. Sí. ¿Cuándo se va el encuentro Rigoberta Gonzalo Delgado? Tal vez mañana en Magnolio Sala, ¿no? Ah, qué fuerte. Voy a tomar ayahuasca y venía. Nunca tomé ayahuasca. ¿Lo tomaste? No. No tomé ni sidra. Con eso, con él. La gente como loca arriesgando nombre de figuras locales a ver si adivinan. ¿Quién es? ¿Y alguno adivina? Sí. Jorge. No. ¿Jorge adivina? No, Jorge es. Mm. Pa, me mataste, no, Gonzalo, con el dato que tiraste, el de Café Express, boludo, con Ariel. Tiene un botón. Yo lo tenía. No. Con... ¿Pero cómo tirar si trabaja solo, Ariel? Claro. Ah, me mataste con ese, él, Gonzalo. Él opera y todo. Él hacía todo, aquí mortiviar. Sí, me ha tratado a la gente, quiero parió, Gonzalo, me arruina. No, aparte, con la hija trabajaba con él en un momento. Bueno. Es lo que quiero. No estaban hablando de mí porque yo no tengo hija. 15 de tanda, 5 de canciones, Jorge, no le dio el tiempo para hacer caca, dice. ¿Por qué siempre se esgrime la teoría de que va al baño cuando...? Porque él va muchas veces de cuerpo. ¿Sabés que en este caso sí? Uy, está, no puedo ir a la oficina. No, ya hicimos un trabajo de todo tipo. Porque está bravo últimamente, no sé qué está pasando. Prendimos fuego, pusimos, desarmamos el que dispara para poder tirar. Porque viste que está bravo. La otra vez, administración terminó. ¿Cambiaste tu alimentación? Encapuchado, parecían que iban a tomar la radio. Ojo, líder, que me enseñaron que el palo santo reafirma las cosas, las energías y los olores. No prendas palo santo si querés dispersar la cacona y la mala energía. ¿Cómo? ¿Y dónde? Me lo dijo la Beatriz, una de mi barrio, una bruja, dice, Walde, no prenda palo santo, ¿qué es lo que hace? Viste que la gente dice, ay, uso palo santo para limpiar. No, reafirma. Si hay mala onda, el palo santo... cuando hay mala onda, te la agarra. Vos acordate, ni bien el ploc... Yo sé que a veces no es ploc, sino que... Le explota mucho la piñata. A veces es... Claro, no, queda chirlón. Buena mano. César Chirlone, ahí tira la cadena, ahí. Los escucho directamente desde Dubrovnik. ¿Qué es eso? Croacia. Croacia, qué bien. Mm. Qué fuerte. Digan Iñaki cuando le llevan comida que por lo menos le tire 10 pesos al delivery, dice otro fuerte. Mucha gente que arriesga. ¿Empiezo a dar los nombres que da la gente? No. Qué blando. No, bueno, podés tirar todos los nombres que son de la audiencia, no confirmamos ni negamos ninguno. Porque aparte, en ninguno de los casos yo trabajé con ninguna de esas personas que hablábamos. ¿Decís que meternos en un quilombo? No, está dudando. Bueno, vamos a ensuciar un pueblo, lo que pasa. Claro, ¿no? Pensá, ¿a vos te gustaría que lo hicieran con tu nombre en otra emisora? ¿Y por qué andas todo así? No, porque estoy bueno hoy. Estás buenísimo. Estoy bueno. Qué horror. No se notó, hace 3 minutos no se notó. Ah, pero tengo un encono. Perfecto. Ah, mirá, a ver. Escala de S de Bristol. ¿Qué caca hiciste en la escala de Bristol? Por ejemplo, la 1. Bolas duras, separadas y sueltas. Esto es una ordinariedad. Es muy de las 6. Pero estamos hablando de la escala de Bristol. Ahí vos me dices que también está tu cacona, líder. Esto es ciencia. Esto no es una. Las dos bolas duras pegadas entre ellas formando una morcilla abollonada. Vos decís que Jorge es de hacer trozos de masa pastosa con bordes definidos. No, perdón. Lo que pasa peor. Fragmentos pastosos con bordes irregulares. La mejor la tipo 4. La mejor la tipo 4. Pero escúcheme. La 4 de orgullo. No hay acá. El 10 perfecto es. Constante. O sea, hay variables. No, pero generalmente va entre la 3 y la 4. ¿No? Si estás bien de la panza, sí. No, Jorge. Sí, la gente normal. Las 5 son unos buñuelitos que te digo, te dan ganas de probar. Son las galletas estas de avena que hacen lo que hace Fit. Está, ya está. Listo, gracias. ¿Pero qué escala de Bristol? Te voy a ayudar a este chiste si quieres. Bueno, ya lo hice. Divertido. Por eso dígalo. Acá es un programa serio. ¿Estás diciendo que el canal del Estado no es serio? No, este es serio. Usted haga lo que quiera. Te estás poniendo en contra de la intendencia. Hoy nos levantamos, hicimos una actualización del viaje de Vero y hoy andaba en busca de la famosa salchicha alemana. ¿Qué apuestas? Pará, entonces recién ya lo echás, vos también. No entres, Jorge, no. No, porque está ido de los pelos. Pero no, es un interés cultural que bueno, ya es tiene. Famoso el Lele. Claro. Yo también probé, son estupendos. Ella es loca por el intercambio cultural. El currywurst. Qué idiota. Le encanta el intercambio cultural. Aparte dijo que fuera de frontera, relación abierta. Dijo.
Pero adentro también, ¿eh? Ella no. No va a ponerse fronteras. Bueno. Y lo peor es se olvidó del pasaporte, dice. ¿Eh? Pero. ¿Pero a qué viene esto? Viene de nada. Porque él en el segundo bloque echa a Jorge claro, de la mesa. Pero echaron, no, sea mensaje, yo lo llegué. Lo echaste a los 30 segundos de Andrade, hijo de puta. Pará, tengo un aviso para pasar porque los amigos de Cuatro en Línea, que son Emiliano, el Zurdo, Mario Carrero y Eduardo Larbanois, cantan este 15 de junio, creo que es el sábado, ¿verdad? En el Antel Arena, junto al Alemán y los Mareados como artistas invitados. Las entradas están en venta y quedan muy pocas en Ticantel. Vayan a ver lo que son los grandes. Es una panzada de canciones. Lo tuvimos en Quien te dice hablando, ¿te acordás? De este show. Claro, al cuatro. Con un Carrero que estaba encendido. Carrero está prendido fuego. Pero encendí, metía chiste, todo. No se escucha mucho. Un grande. Y lo que cantan, ¿no? Es toda ilusión. Y lo que tocan la guitarra. Por eso. Feliz Día Nacional del Ajedrez para todos. Gracias. Lo mencioné hoy, lo recordé porque lo leí, no me acuerdo ni dónde. Hoy vi un meme. Es solamente el Día Nacional del Ajedrez, no es Día Mundial del Ajedrez. ¿Será por algún ajedrecista? No lo decía el reportaje. Hoy había un meme de la reina Elizabeth o Isabel parada en un piso a cuadro, viste, blanco y negro, y decía, díganle que se puede mover para cualquier lado. Qué bueno. Sí, pero solo uno. Ah, no, la reina. No, la reina, la reina es la que tiene más poder. Lo que pasa es que ella era reina, reina, ¿no? O sea, claro. Claro, en esa monarquía la reina era es el rey de la victoria. Era el rey. Verdad, era la reina. Buen juego el ajedrez. Tremendo. Divino, vos, pero se ha perdido un poco, ¿no? Mis hijas juegan, por ejemplo. Juegan. Mi hija más chica también. Y con Pachamama he jugado alguna partida de ajedrez. Pero todos peones, Jorge. ¿Eh? Todos peones. Que sean todos peones. Y el rey. Claro. No, pero necesitas de algún alfil y una torre. Por la nota de hoy me gustó porque decía. Igual encontré datos distintos acá. El Día Mundial, al parecer, es el 20 de julio. Pero encontré una nota de diputados que es el 27 de mayo de cada año el Día Nacional del Ajedrez. No sé por qué hoy le salió una nota. Porque decía que van a mandar a 350 maestras y algún maestro a hacer cursos de ajedrez para implementarlo más en las escuelas. Está bueno. Porque está bueno. Dice que le hace mucho bien a los guachos de concentración claro. Autoestima. No, y pensamiento. Control de ansiedad, anticiparse, o sea, a la jugada. Que tiene más propiedades. En que, YouTube te estaban poniendo la comisión que maneja la Asociación de Ajedrez de Uruguay, Pablo. Federación Uruguaya. Esto nos encanta, repasar lista de gente. Consejo directivo. ¿Llegás a ver? Si no, te lo leo. Sí, ingeniero Carlos. Pero era OGE de 2021. Bueno. Sí, ya puede ser. Ya no están. Suelen ser periodos de dos años. Tal vez cambiaron las autoridades, Pablo. Es probable. Y mirá que siempre en estas federaciones hay tremendo lío. Interno. Uno dice, deben ser los mismos, ¿no? El vicepresidente y el tesorero, ¿son CM? O sea, ¿son community managers? ¿Qué querrá decir? No. Debe ser algo maestro, algo, ¿no? Algo maestro, sí. Gran maestro. Ah, claro. O comiendo el animal. Facundo Milans. Que es ingeniero, además, ¿no? Como muy, muy cerebral. Claro. La última vez que jugué al ajedrez, jugué con mi sobrino y me pintó tanto la cara, pero tanto la cara que dije, está. No, es que yo no sé jugar. O sea, se mueven las piezas. Es difícil, o sea. Yo en la época había agarrado el ritmo, pero hasta los 17, 18, bueno, jugué más. Yo te puedo mover las piezas y te puedo ganar de casualidad. No, yo no. La verdad es que tuvimos acá. Trajimos a uno que, que nos había prometido ganar en cuatro movimientos. Y no nos ganó. Nos ganó en ocho, ¿no? No, yo... a vos creo que no te ganó, ¿eh? Sí, creo que me iba a ganar. Era inminente, pero está. Los periodistas deportivos locos por ir al ajedrez. ¿Eh? No, pero creo que se refiere a otra cosa usted. ¿De qué? ¿No van ahí a 18 a...? No, igual el ajedrez no queda en 18. ¿Sabes? 18 igual, y ande. Le voy a decir una cosa. ¿El ajedrez no es el de por el Mielete? Claro. Por atrás del Parque Posada. Claro. Bandido. Su clásico eslogan, siempre auspiciando la mañana de Sarandí, era hacerle jaque más que te la rutina, ¿verdad? Muy buena. Excelente. Invitando a la infidelidad en la mañana, sí. En la ¿por tarde. ¿Por qué la infidelidad? Porque sí. Buah. Hacerle jaque mate a la rutina. Ah, cagate, y el eslogan. Marido. Hay una web llamada untelo.ya.uy, no sabía esto. ¿Hay una web? Sí, como una app de gente desesperada. Como una guía de telos. Sí. Ahora, pero es excelente la descripción. No se le dice más mueble, ahora se le dice telo. Motel de alta rotatividad en la zona del Prado. Vive un momento de pasión desenfrenada. Es excelente. El día de eso es maravilloso. A mí me gustaba más amueblada. Mi padre le decía amueblada. Claro. Y después se decía al mueble. Claro, pero voy a la amueblada. Y si no, los señores de esa época tenían, ¿cómo se llamaba? El cotorro.
No, no, el bulo. El bulo. Ah, el bulín. En Tulín, de Ermitaño. Exacto, el bulín. ¿Esa página es uruguaya? Sí. ¿Guía de Telo se llama? Claro, es como conseguir cancha, ¿no? La claro. Excelente. Como de fútbol 5, pero... ¿El de la cancha ese funcionó? Sí. ¿El de la cancha, sí? Se amplió. Ahora sale aviso en los partidos de fútbol. Que... Sí, salado. Ah, está muy grande, muy fuerte. Y ahora que tiene son gimnasio. Son varias disciplinas, exacto. Salado. La clavaron en ángulos. Emanuelio, Emanuelio, estamos muy fuertes en fútbol 5, organización de fútbol 5 nosotros. Tengo un gran fútbol 5 acá. Y que ahora que te firman los goles, dejó de ir la gente. Opa, mirá, y hay uno con más de dos personas, vos que sos del sueño, Rafael. Los miércoles, preguntaba, y vos a ver si los miércoles. ¿Sabés que hablando de eso? Yo soy hincha de Séptimo Cielo. Ahí me, siempre lo digo, me faltan dos para un trío, pero en cualquier momento lo hago. A mí el otro día me dio mucha nostalgia, pasé por el que iba de joven y no existe más tan un edificio. Ahí el Branson y Martínez Martínez, Principal Palace. ¿Pero eso era un telo o era un hotel? No. ¿Estás seguro que no iba de Maujo? No, era un hotel de alta rotatividad que era bueno, bonito y barato. Por eso ibas de guacho porque... Acá dice trabajo en sistemas. Y era relativamente cerca. No sé si existe aún, pero un compañero había hecho, y es verdad, Te Lo Encuentro, una app que era como esta. Te Lo Encuentro es buen nombre, ¿eh? Es excelente, claro. Te Lo Reservo, hay una app que... ¿Cómo la gente? ¿Se ve que la gente...? Lo agarra eso, la desesperación. Pues sí que lo toma en el momento. ¿Dónde voy a copular? Claro. Está bueno porque debe tener la parte de georreferencia. Pero está bien. Igual yo lo que creo en bien, bárbaro por la... Pero si vos te estás en determinada zona, tenés que consultar más o menos los que andan en la zona. Porque te puede, no, pero la página te lo geolocaliza seguro. Claro. ¿Dónde hay un lugar ahora? Te debe ser con geolocalización. Claro. Cercano, ahí. ¿Qué tema? Reservatelo también, otra. No, me quedé pensando que en esa época, claro, todo era justito, ¿no? No había nada, no sobraba nada. Y caía caminando. Era, llegar al telo caminando era como... Era, Rigoberta. Estabas un escalón abajo. No, igual para mí peor es el oriente que tenía sala, que tiene sala de espera. Sala de espera. El de Bransen era una covacha, sos un ratón. Becera. No, vos, horrible. Y fútbol argentino. ¿Qué digo? No recuerdo la televisión, pero... Recuerdo así como una pecera o una vitrina. Sí. No, pero igual, no importa. Esperar con otra gente. El biche amaro fue un día y lo conocieron. ¿En serio? Biche amaro, dijeron. Y estaba el biche con una pizza ahí esperando. Es un crack el biche. ¿Sí? Entraba al oriente con una pizza bajo el brazo. Qué grande biche. Biche amaro, le dijeron. Es que tendría una hora entre programa y programa y bueno, está. No estaba, en mi recuerdo no estaba nada mal el Principal Palace. Le digo al oyente ese que dijo que era una cueva. Mami, ¿hay alguien que se quede muy era muy prolijo. Somos muy hinchas del que auspicien las tandas, ¿no? Por ahora momento, diría que Séptimo Cielo. En su momento fue Séptimo Cielo. Mucho tiempo. Perdón, más allá de que auspicia, mucho nivel el Séptimo Cielo. De primerísima, Lee. Muy bien. La, gran valor su propietario, que tiene un par de cositas, sí, más, un gigante. Gran oyente. Yo igual soy muy hincha de las habitaciones neutras. No me pongas astronautas, pica piedra, no me pongas pica piedra, no me pongas. Sí, pero para un emperador romano. Distrae, no, está bien, pero tiene que tener un seito. No temática. No temática, estoy de acuerdo contigo. Pica piedra, no. Pero sí un seito. Que tenga onda ese. Que tenga onda. ¿Sabes que me acuerdo una camita de una redonda, una camita bien? No me acuerdo unos espejos. Ni qué hotel era. ¿Si no? Para mí espejo no. ¿Espejo que... no? No juega espejo. No me quiero ver, Jorge. Si es espejo, pero es parte del seito. Porque en realidad, pará, ¿pero cuál es la gracia de un lugar ahí? Que sea un lugar distinto. Distinto, cosas distintas. Ah, si no te quedas en tu casa. No, para mí es... Me acuerdo uno que llamaba ponerle Punta del Diablo la habitación o algo así. Y era toda blanquita. Sin techo, abierto. Cañas. No tenía agua. Una hamaca paraguaya. Y vos, la habitación, cabo, pobre, bien que era nada, era todo así. No, pero no había un barco, la cámara un barco. Pero, y había un pescador con la red y vos tenías que atarla con una red. Pará, pero estamos hablando de lo mismo, pero yo quiero saber. Yo estoy de acuerdo contigo, temático, no. A mí que me importan los picapiedras. Claro, que no me genera nada. Está bien. Pero sí tiene que tener un jacuzzi. Ay, me lo imagino. Nunca me metí en jacuzzi, me parece. Lo veo más Pablo Mármol que Pedro Picapiedra. Un caño. Pablo pasa todo el rato tocando el troncomóvil. Sí, lo veo Pablo Mármol ahí. No me gusta la temática. No me gusta casi ninguna igual. ¿Te gusta la temática? Y particularmente... Bueno, viste que hay unas que son tipo... no me sale el nombre, pero tipo de... Con sábanas blancas. Pero no me sale la temática. Sí, tipo árabe. Tipo árabe, claro. Pero tiene un nombre. No sé.
Porque es una onda Star Wars y cosas así. Claro, ¿no? Claro. No, este que yo digo era normal, sí. No, no, está bien. Pero hay una con esos sillones que ahora son. Ahora debe ser otra historia totalmente distinta. Claro. No, no, pero creo que en el Goethe tiene muchas temáticas, por ejemplo. Sí. Hay una con unos sillones de esos que vos no sabés cómo. Que medio que se puede esposar la persona y pone una pata acá y otra pata allá. A mí me da. No puedo. Y la del jacuzzi. Es brava meterte ahí. Esa comanía. Nunca me animé, nunca me animé. No, claro, pará. Eso es boludo. No, no. ¿Te gusta el jacuzzi, líder? Estación con jacuzzi, el pejo. Él es el jacuzzi y la nalgada. Sí. Las mil y una noches, Jorge, era el nombre. Exactamente. Pa. Quedó bueno. Es de los 80 a morir el nombre, es excelente. Claro, pasa, igual me parece que cambió. ¿Por qué si empezamos hablando de un juego que desarrolla el intelecto, terminamos hablando de? Sí, empezamos con el ajedrez. Por el ajedrez, claro. Igual, viste que yo me acuerdo en los programas de radio, que yo soy loco por los programas de radio, siempre te regalaban de un telo en particular porque se ve que les pagaban canje. Y son locos por agarrar los periodistas. Pero es una cosa, un buen canje de telo no está mal. Pero para ellos les daba todo porque. Depende acá se nos vence. Ese es el Spikerman por Baimaca, una cita de amor. Tenía uno que decía por Spikerman o por Baimaca. Claro, esa se ve que pagaba en canje porque siempre los premios era. Y el que gane se lleva una noche. Igual le voy a decir una cosa. Mirá, uy, esa que es. Esa a ver las temáticas de. ¿Cuál estamos viendo ahí? Ghost. Ghost. Gladiador. Pará, déjame ver las temáticas, no te vayas. El Valle, la cabaña, Luis XV. Ahí no lo llevaba. Media fotos GoPro, ¿no? Media como. Petru no lo llevaba ahí. Con gran angular, exacto. ¿No era Petru y las Coito que te llevaban a esos telos? No, creo que era del Grossi, ¿no? Sí, en Consentidas, claro. En Consentidas, sí. Ah, qué loco. Lo Mountain Tántrica. Pará, un Sebastián Manito trabajó, arquitecto trabajó diseñando. Pero aparte están recontra producidas, ¿no son? No, pues estás pro, claro. En mi caso, mi gusto, menos es más. Camita, dos mesitas de luz. Pero para acá, un bañito como. Te hace una cosa, un bañito como y privado. Me gusta. No venga con la mesita de luz. Que hay en los hoteles también. No solo los hoteles. ¿Un revistero? Dos duchas juntas, obvio. ¿Eh? Ah, no, me rompo las bolas. No. Pará, Rafael, pero yo tampoco estoy muy lejos de lo que es. No, porque ahora sos el cogedor de América. No, te estoy hablando de. Claro, porque me hace calentar. Te estoy hablando de gustos. Pero pará. No quiero. ¿Yo qué voy a hacer el cogedor de América? Lo que te estoy diciendo aquí hay. Entiendo la simpleza, pero un toque distinto tiene que tener, si no. Me parece que. Me parece que hay dos enfoques distintos, lo pasa. Jorge es un enfoque más moderno, que me parece que es el que se le hace hoy, que es voy a buscar romper mi rutina. Y Rafael me parece que está más en los 80, que es uno iba ahí. O porque no podía, porque vivía con sus padres, o no buscando algo está distinto. Está comiendo afuera. Pero no, para eso andaba un hotel. Bueno, no, estaban de pirata. Puede ser, sí, puede ser. A mí lo que pasa es que todo ese enrosque del sexo no me nunca le tuve atractivo. No, ¿pero no, porque te distrae o porque? No, ni me resulta ajeno, no me calienta. Perdón, no hay habitación de Batman, ¿no? De Baticueva no hay. ¿Por qué? No, se me ocurrió ahora porque vi Luis XV. Manhattan. Son más sea. Igual más abstractas el concepto, ¿no? Más de luz, claro. Sí, pero igual hay ¿cómo es? Sí, hay picapiedras. Sabe mucho más que nosotros del tema. Sí. Bueno, a mí me sorprendió. ¿Cuánto vale un hotel por ahí? Por 2.200 no pesos. Ahí la página tiene, te dice la página. Pero a mí me sorprende porque 2.200 no estás tan lejos de un hotel 3-4 estrellas, capaz. Mira, acá la página esta dice. Ah, pero me parece que están mejor que un hotel 3 estrellas. ¿No? 1.700, claro. 1.300, dice la página esta. No, pero 1.350. Esa es la hora. El coito de hora es 1.350. El suite chumi. Pero te voy a decir una cosa. Chumi, baja, Dios. Tiene otras ventajas esto. Vos tenés otra. En el grupo no la privacidad. En el mismo cielo, entras en un garaje. Gonzalo Delgado está reservado. Vaya con aquella, Gonzalo. Vaya con la patrona, Gonzalo. No sé ni cuál es. ¿Está reservando? Pone nacionalidad Bolivia. Bueno, ojo, si pones la tarjeta de Jorge o Rafael, no tengo problema. En mi luna de miel, mi esposa por error reservó un telo pensando que era hotel común. Terminamos dejando las cosas apoyadas en un sillón tántrico. La ducha sin mampara en el medio de la habitación, con cama redonda, espejos, 3 días viviendo. Por eso, ¿ves? Esa es otra que también se dan los hoteles. Están de moda los baños. Que a lo sumo el cubículo de hacer caca y pichir el water, a veces ese sí es reservado, pero la ducha es abierta. No, yo estoy de acuerdo, pará. Eso está todo mal. Yo lo que te digo, así como tengo una cosa, te digo la otra. Esto
tiene un yecto para ir un rato, claro, puntualmente. Claro. No me vengas con esa pantalla que no se ve. No, no, no. Me quiero jabonar los huevos, tranquilo. Baño privado. Claro, claro. ¿No? No estamos de acuerdo. No, no, es que estoy tratando de encajar en el mundo ese todavía. Bueno, en fin, muchachos, 45 pasan. Tiene cable, Jorge, nos muestran ahí. Tiene cable ahí. Va a ir a ver un partido. Con 42 pulgadas, mirá. Claro, pero te ofrecen artículos eróticos, bodega, shop. Es como... O sea, claramente se ha desarrollado de una forma... El cliente promedio es mucho más divertido que yo. Eso seguro. Va por la temática, va por la bodega, va a comprar... Ah, te puede ser un recuerdo. Perdón, el propio hotel busca generar morbo el propio hotel, ¿no? Por eso te digo, la experiencia y que te quede más rato. Cambió abundante. A mí que me ponga una que llame el relato y cuando estás ahí digan, gol de Kesma, puede venir. Que sea la de Kesma. Coincidir el orgasmar con el gol del Mariscal sería impresionante. Ya dejate la de los picapiedras. Puede venir, gol. ¿Por qué no el relato de la nacional campeón del mundo? Que te lo sabes en memoria. No, tenés que saber el relato, si no, claro. Pero mientras ella estás teniendo, le vas... Suena Carlito y vos vas diciéndole arriba. Debe ser re excitante para ella. Pero la habitación del Mariscal no es mala. Cuando se viene aquello, tenés que decir... Era córner para llenar, pero como Díaz Palacios tiene la cola sucia. cobró tiro de pica. Ahí sabés que te quedo un minuto. Y ahí abre. Porque el córner no era para llenar. Hacer referencia a la cola sucia ya, capaz que... Y que le digan lo del córner para Nacional, capaz que la sacás un poco del partido hablando para usar esa metáfora. Pero la de Kesma no es mala. ¿El centro del gol de Ostolaza era saque de arco? Claro. Ah, mirá. Inventa Díaz Palacios un córner y el córner de Schubert viene el 2-2. O sea, no era córner. Era saque de arco, pero el juez, con cola de paja, da córner. Exacto. ¿Por qué cola de paja? Carlitos Muñoz en el relato. Porque la habría cocinado antes. ¿Pero qué? ¿Cocinó la jugada puntual? Sí, bastante. Fue... El Vasco Tolaza era más grande. Nosotros le ganamos... Nacional, ¿vieron? Sí. Le ganamos contra todo. Captación. Bien. Nacional, nosotros los bolsos le ganamos a todo contra el mundo, leímos. Ayer estuve con Sosita. ¿En dónde? ¿Ah, sí? En Arocena. Qué alegría. Pa. Fuiste a Arocena. ¿La foto que mandaste de Arocena? Sí. ¿El personaje público? Sí. Ah, mirá. Se pone lindo en Arocena. No, pero fuera de broma, son amigos. Siempre nos manda saludos porque está muy agradecido el video. Mariano, un crack. ¿Mariano es? Sí, un crack. ¿El Chivito? Sí. ¿Te acordás que era muy bueno? Bueno, ahora es mejor. No sé, que es una bomba de Chivito. Es impresionante. Me hace acordar un poco a los que hacía Ula, ¿te acordás? Sí, poquito más grande. Ula. Muy bien estaban. Atento, Waldemar. ¿Y sacan Chivito? Como es una máquina. No. Llegó el invierno y llega el resfrío, la gripe, el virus. Y el dengue, Rafael, el dengue. Tampoco tanto, pero más vale que me encuentre con las defensas bien altas. Por eso elijo lo mejor de la naturaleza y tomo la yerba de limón de la selva, que además de ser muy rica, como su versión naranja y pomelo, tiene miles de propiedades, como Jorge. La selva es cosa buena. Sí, yo reprobé la de tangerina que mandaron. La de naranja de pomelo, buena. Sí, buenas cosas. Gonzalo, Jorge, tiene que hacer, claro. Usted. Ahí arranca Gonzalo y dice, ¿vieron cómo acaba cambiando? Es bravo. Si quieres, yo puedo estar solo para hacerlo. No, son buenas otras cosas también. Cuídate. No, el problema es que hay mucho que no puedo hacer. ¿Vieron cómo van cambiando las tradiciones para hacer asado, no? Ahora juega el carbón y si querés, hasta parrula eléctrica. Ni te digo tirar unas verduritas, Jorge. Pero hay tradiciones que por suerte siguen firmes y que desde 1966 acompañan los mejores momentos de todos los uruguayos con la calidad y el mismo sabor de siempre. Los dos Carlitos, artesanos por naturaleza. ¿Qué me decís? Vos que sabés de teatro, Chekhov fue quien puso el concepto de la pausa chejoviana. Murió cuando un actor hizo la pausa que hizo Jorge. No, porque iba a ser el chiste. Hay tradiciones que están más muertas con Faraón, pero dije no mezclarlo comercial con... Hay muerte, Faraón. Lo importante es que en 1966... Ahí están los dos Carlitos. Manden propuestas para la sobremesa que opinamos tras de tanda. El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado. El tema número uno viene fuerte, les aclaro. Papá. Un oyente que se ve que el tópico anterior lo conmovió y recordó esta situación con la mujer. Dice, la situación es la siguiente. Le planteé a mi saliente por WhatsApp
utilizar un juguete sexual, que es una funda en la cual se mete el miembro y vibra. No sé cómo es el aparato, nunca había conocido. ¿Una funda? Es una funda que va en el pene y además vibra. ¿Un vibrador al revés? Sí, es como un cobertor vibrador. Digamos. Y como una funda... Sí, sí, peniana. Sí, bien. Esto es más que... El oyente le plantea jugar, usar ese juguete y ella entiende que es un dildo y emocionada lo compró con un strap-on. Pará, me perdí. Sí, yo dijiste tres palabras y no entendí la mitad, boludo. Por favor. Ella, sí. Cuando él escucha la propuesta. ¿Lo puede decir en español la propuesta? Sí, no, bueno, pero son nombres. Sí, ya sé, pero no, me perdí en la mitad. Cuando él le propone por WhatsApp comprar ese chiche corujo. O sea, él le propone como una funda peniana. Una idea, que vibra. Una funda peniana vibradora. La idea es de él por WhatsApp. Exacto. Le dice, ponele, hora de trabajo. Mi amor, ¿qué te parece si compramos esto? Perfecto. Este chiche. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es el chiche? Ella, como una funda peniana vibradora. Que vibra. Ella se emociona, piensa que es un consolador, un vibrador, un dildo. Ah, bien. Y lo compra con un strap-on, o sea, cinturonga. Ella. Ah, pero ahí la cosa acá. Porque la propuesta la emocionó y dice, ¿qué hago? Pero ella interpretó pero mal. Cómo... Sí, claro. Entendió una cosa que no era. Pensó que o era un juguete y era otro. Eso, o le gustó entender. ¿Qué hago? Claro. ¿Me entrego al placer de ser abordado o corrijo el error y le aclaro que en lo que en realidad para era otra cosa? Y le mato la ilusión. Si vos querés que no levanten el programa, insistí, hijo. Con eso el tema de vuelta, sí, tenemos un quilombo monumental. Pero como vos quieras. Se llama anillo vibrador, dicen varios. Ah, mensajes. Bueno, pero no es un... No es funda, es un aro vibrador. Ahí va, ese sí lo sabía que existía, pero una funda nunca funda. Había visto. Ah, ¿y funda también? Sabía hay que gente había un anillo. Lo miro, que sabe pila de esto. Sí, sí, sí. O sea que dildo es consolador, Pablo. No, es el cinturón. El dildo es el cinturón. Como para mí, dildo es consolador. Dildo no consolador. Bien. La pregunta pero si es que... Es una palabra que Pablo la ha utilizado eternamente. Lo que pasa es que la sí pregunta es... si es que ella pensó la cinturonga para usarla ella o para que la use él. No, ella. ¿La cinturonga tiene sentido que la use un hombre? Claro. Ah. No, para... ¿Sí? Puede poner... Dos no, centros. Pero es mucho quilombo. Es ponerle, doble 9. Un doble Carrero de Tacú. Exacto. A jugar, vos podés jugar 4-2-3-1 o 4-4-2. ¿Entendés? Con dos centrodelanteros. Para mí, lo que pasa es que él quería comer pizza y le trajeron un chivito. O sea. Pero para yo. Si él siente que va a disfrutar ser abordado, como él mismo utiliza. Que le dé para adelante o para atrás, en este caso. Ahora, si siente que no, cambialo, mi amor. Para mí, mi primera duda es si ella entendió mal o aprovechó la jugada para hacer algo que ella tenía como ahí latente. Sí. Admiro a aquel que pueda usarlo. A mí, el saber a mi mujer, en este caso, a una saliente, como el caso de tu oyente, con un cinturón me resultaría impactante. Sí, demasiado, Pablo. Es fuerte, sí. No podría ponerme como un tatú o afirmarme a una mesada. Ay, la puta madre hizo que esta parte. Levantó las manitas. Solo vale la pena entrar a YouTube hoy para ver. Y para atrás. Dale con fe. Fue como que hizo la ola y quedó en la mitad. Afirmate que le está dando un nombre. No. Tal vez me acusen de pacato. De quedado en el tiempo, de cabeza cerrada, pero no lleva ahí. Yo no, mi amor, te sin cumpliste. Embargo, la semana pasada opinaste que preferís eso antes que otra no, cosa. No, qué lindo tema, lástima que no esté el hetero curioso de Mariano. Él tiene olfato periodístico, entonces él investiga, él averigua. No, pero la propuesta no es qué harías vos. La pregunta es, ¿qué hace él? Claro, no, le tengo que recomendar a él. Por eso. Para mí, le tenés que decir, no, mi amor, te confundiste. ¿Es una saliente o es la mujer? Saliente. Saliente. Es una saliente. No, de ninguna manera, entonces. Ni siquiera tenés la confianza de 20 años. Claro. No, para mí, está. Pero esa es mi opinión. No. Pero si él siente curiosidad y ganas. Si él siente curiosidad y ganas, ya está, no hay nada que pensar. Para, claro, si siente curiosidad y ganas, ¿no es mejor que sea una saliente? Porque siente curiosidad y ganas. Lo practica.
y no le gusta, pasa horrible, ¿no te da más vergüenza con tu mujer que con una para saliente? Mí siempre te da más confianza con tu mujer que con una desconocida. Sí, ah, acá manda, sí, dice, manda el oyente, le ha propuesto una funda. De funda vibradora Ultimate Love. Ah, es impactante. Y realmente es como un cobertor, como si fuera. Es como un preservativo, digamos, pero. Pero de goma grueso. Sí. 1.400 pesitos. Funda con vibrador. Vibration and escalation. Si viene con ese tamaño, comprame dos. Es como un crack. Pero tiene como un aparatito que es el que se ve que. Sé que es consolador abajo y arriba tiene como claro, un. Mano, describilo a los que no lo estamos. Lo que no lo estamos viendo. Sí, parece claro, va arriba, no abajo el vibrador. Exacto. Ah, ¿no va puesto como funda? Sí, pero lo que vibra está arriba. Solo en. O sea, vos lo ves de arriba. ¿Ah? Para mí, porque va la perla, derecho. A Luciano Rodríguez. ¿Cómo Claudio Rojo ha influenciado tanto? Qué idiota. Mi vida es es mi pensador de cabecera. Claro, pues no es que sea el otro para hacer una doble penetración, sino tiene que ser estimulación clitoriana. Ah, clitoriana. Ah, pero queda mucho mejor dicho así. Mirá, ahí está. Que la perla de Luciano Rodríguez. Mirá, Luciano. Mirá cómo queda. Tiene una forma diabólica también, porque no es entera como la funda. Como un conejito, ¿viste? Que es como un pero grillo. Pero una pregunta, porque en realidad, ¿de qué material es? Silicona, siliconado. Ah, va ajustado, se ajusta. Claro, es como un condón. Ah. Va el cuerpo, claro. Ah, bien. ¿Dijiste la palabra, Rafael? ¿Usted ha usado esto? ¿A vos te impactó la habitación de los picapiedras? A mí me impactaría mucho más mirar para abajo y tener esto puesto. ¡Ni loco! No, pero digo, de impacto mayor o menor. En una forma, en la forma más larga de la base, es como que fuera un cerco, ¿no? Tiene como cuernitos en la parte de. Es como un conejito. Me saca un ojo a alguien con eso, Rafael. Yo me puedo callar a cagar de la risa lo que pasa. Ricardo usaba eso. ¿Sí? Me queda grande aparte. Yo ¿Ricardo está ahí? ¿Ricardo? Sí, Ricardo. Ojo que Ricardo está en las manos. Mirá cómo le brillan los ojos. ¡Ay, lo había perdido! ¿Dónde lo estoy encontrando? Usted es muy del Chiche Corujo, ¿no? ¿Cómo? Chiche. Yo no me gusta tanto el fútbol. Ahora la hora de té, Dieguito. Mirá, está Diego también. Mirá, Miami. Ojo, que a Ricardo lo acosaron de noche a las Gran Hermanas. ¿Las Gran Hermanas? Las sí. O sea, y él le dijo, mirá que me gustan las mujeres, que no sé qué. ¿Cuál? Había mucha excitación en el reportaje. No, la que es trolo. ¿Cómo la que es trolo? Sí, la que no le gusta. Ricardo dijo, mirá que estoy con Gustavo acá. Y a la otra no le importó. Y Gustavo está malo como una araña. Gustavo está malazo. Malazo. Hace gesto de golpear un puño contra la palma. Porque ella obviamente se quería comer este cuerpito. Y le preguntó al aire. Y Gustavo, ¿qué molesto? Gustavo está malo. Gustavo no se ríe, Gustavo. No. Bloqueó el 10, Gustavo. Acá no podemos bloquear porque Gustavo nos bloqueó el 10. Se fue requemado, Gustavo. No se puede decir Gustavo. ¿Y porque es la pareja de Ricardo? Ah, casi pareja, claro. La pareja de Ricardo. Pero no me hacía. No, me faltaba información ahí. Muy bien, tema número 2. Ese no le gustó nada, chiste de verdad, Gustavo. Gustavo está malo, Gustavo está malazo. Está malo, ¿verdad? Se fue y no le saludó. No, todo mal. Me saludó a mí dos veces. Le comió el cuello a Ricardo. Y a ella no. Ah, mira, ahí estamos viendo Cata, Rossi y Luchi en vivo. Lo estamos viendo. Una es uruguaya, ¿no? Sí. Sí, hay una. Esa Morocha y la que están marcando ahí. ¿Esa es la oriental? Sí. Hoy hablábamos que este capítulo de Pueblo Fantasma tiene más vistas que la entrevista al Pepe. ¿Estás escuchando bien ahora, Cata? Más o menos, pero bueno, podemos. No le pase que a Gustavo no le gusta, basta hoy. Basta, que a Gustavo no le gusta. Pará, ¿qué tema ibas a pedir? Pero no entendí que hubo franeleo. Yo no sé ni quién es Gustavo, estoy más perdido. Es como el amigo de Ricardo Flores. El amigo pareja. Igual sería Gustavo en esta escena, yo me lo entiendo. No, ahí no sale el aire, claro. Ah, no, en esta escena. No lo vi. No, en la escena real estamos mareando al a todo claro. Gustavo es la pareja de Ford. Ricardo, sí. ¿Vos sabés que Gustavo tiene pareja acá? Ah, pero si yo no lo entendí lo de afuera, no, deben menos. Estar pirando. Tema 2. Diga. Tema número 2. Top 3 de países que conozcan o imaginen más promiscuos de las Américas, de las tres Américas, y top 3 de los países más pacatos que conozcan o imaginen de las tres Américas. Bueno, el país más sexualizado. Las tres Américas. Claro, desde Brasil Canadá. Brasil es el más no sexualizado por afano, ¿no? ¿Cómo?
Brasil es el país más sexualizado a nivel. Sí, no, mirá que aquí en el Caribe. Aquí en el Caribe entra también. El Pacífico puede tener alguno. Pero además Brasil, no, me parece que nosotros siempre pensamos en un Brasil. En Río de Janeiro. Y es mucho más Brasil, ¿no? Yo creo. Ah, pero me parece que el por país. Sí, que el oyente quiere dejar. O sea, valen los prejuicios, digamos. No, no. No, es que todos prejuicios. Claro. Yo como claro, bien, por eso. Yo juego. Porque además, al no tener mucho. Muchas opciones de entretenimiento, Cuba el más sexualizado. El cubano es polenta, caribeño, el calor. Clima, calor. Y la necesidad. No, no, y tampoco, no, pero fuera de juego, no tenés tantas distracciones. No te... Vamos a una peli, ¿qué peli? Ay, ya la vimos esta. La estamos viendo del 60, la estamos viendo. Cuba. Y el menos también, prejuicio, Canadá. Por, no sé, por el frío. Ah. Sí, ojo con Uruguay, ¿eh? Sí, Uruguay juega en el Uruguay, top 3. Ah, pero Uruguay. El top 3 de los peores. De los pacatos, sí. Por mercado chico. Y... Nah, bueno, sí, pero. Para mí, el top 3 de los arriba es Cuba, Brasil y Colombia. Ah, oh, está muy bien, Colombia. Sí. Cuba, Brasil y Haití. ¿Haití? Haití. Para mí también, por esto de no haber acceso a mucha cosa. Sí, está bien, pero Haití están pasando la mano. También sí, cultural está. Y. Mirá, Colombia. Juega. Pero no es muy católico. Para Gonzalo, eso es fatal, Hugo. Para mí tiene que ser un país de arranque con mucho afrodescendiente. Jamaica. Que uno siente que más polenta. Jamaica es africano, pero Jamaica. No me da mucho Jamaica tan desbundado. Sexualmente, digo. Cuba, Brasil y Haití. Brasil, Cuba, Colombia. O te diría Brasil, Colombia, Cuba en ese orden. Canadá, Uruguay, Chile. Chile está bien metido. O Costa Rica. Chile. Costa Rica es calor, vos. Calor. Sí, el calor me corrió para Chile. Canadá, Bolivia, Uruguay. Chile, Canadá, Uruguay. ¿Por qué Canadá, Chile, Bolivia. Chile, Bolivia. ¿Por qué Chile tanto mete? Frío. Sí, son muy conservadores. La sociedad más conservadora, más desarrollada. Bueno, reitero, estamos hablando del prejuicio. Yo no sé cómo son los cubanos. Y gente que le dice pololo a la novia. Eso, pololo, pololía y cosas esas, ¿no? Sí, no me da. Sí, para mí es Chile, Canadá, Uruguay. Ojo que otro país caliente puede ser Venezuela, ¿eh? Sí. Puede ser, sí. Sí. Calor también. No, pero además ha sido mucho. Con las cosas de los familiares zurdos que tiene el Rafa. Analizaron la reacción de Rafael. No, sí, pero es un país. Apareció como que se te despertó algo como. Oh, es verdad. Esta noche es de recuerdos, diría Jaime. Nunca. Claro, fue como que apareció un chip ahí y dijo, ¡ay, la puta! No, cero experiencia. Ay, ¿cómo te pusiste? No, pisé terreno. Te quedó la arepa toda. Todo el pequeño, todo chivoteando. Ahí viste que arrancamos hablando de Marcola y eso, pero ya volvimos a la normalidad. Bueno, toda la culpa tengo yo. No, mira, me parece bien. Lo dijeron ustedes. Me parece bien. Eso posee un muchacho de barrio. Podría tener que ver o con mercado chico como nosotros o mucha presencia religiosa. Muy católico. Por eso pregunté, capaz que El Salvador. Yo pensé en Salvador, Guatemala, puede andar por ahí, en Nicaragua. ¿Cuál es que está Bukele? Como Pacato. Claro, pero para Estados Unidos tiene que estar en algún lugar. Bukele está en El Salvador. En esas son Pacato. Por eso, para mí puede andar también. No, Estados Unidos es tan grande que tiene todo. Bueno, acá dice, le están errando y no está mal, porque si lo pensás en Europa, eso dicen los que investigan, que los países más sexuales son siempre los más fríos. Siempre los que hablan de eso, que Dinamarca es el país más sexual del ¿sí? Los de Europa. Nórdicos. Sí, claro. No, pero yo siempre también hay estudios. Pero son más progresistas, claro, en cuanto a su pensamiento. También hay estudios. Hay que menos problemas. Que los países del Caribe son más corporales, digamos. No, y después hay otra realidad. Uruguay, el crecimiento vegetativo es casi negativo, ¿no? Sí. ¿O no? ¿O anda ahí? Anda ahí. O sea, hace ha bajado, 15 años que somos 3.200.000. No, y cada vez baja más la natalidad. Por eso. En no, Chile, no, no sí. Se puede establecer una relación directa entre hijos y sexo. Pero puede tener una relación. Pero tenés un índice ahí. Este es fuerte. Dice, en Chile caes con acento argentino y se te tiran encima. Bueno, pues esas apreciaciones fortísimas. Pero lo fuerte es que dice un amigo en pleno coito con una chilena, en medio del acto se da cuenta que de un lado de la cama había una foto del Papa y en la otra el Pinocho y no pudo proseguir. ¿Cómo va a seguir? Yo me retiro de encima. Me viste y me retiro de encima. Yo le mata la del Papa. Le tomo el Palacio de la Moneda, ¿sabes cómo se lo tomo? Ay, ay, ay. ¿En Estados Unidos cómo es?
¿Cómo que? Vos fuiste a Estados Unidos, Rafa. Fui, sí. Usted va a ir. Estados Unidos es un continente. Claro, para mí Estados Unidos tiene todo. ¿Estados Unidos? Usted va a estar en la parte latina de Estados Unidos. Ah, con todos los gusanos ahí. Ahí. Qué vive. Ahí se vive. Llevo el chumbo. Yo llevo el chumbo. Gonzalo, préstame el tuyo. Waldemar fue la otra vez, ¿no? Fui con no, yo a Estados Unidos nunca fui. Aparte, la visa de Waldemar dice FM del Sol. Sí, es casi mi visa dice FM del Sol. Tengo visa, calculo tío. ¿Calculo que la de todo o no? No, hay visa periodística y visa turista. Yo fui y dije, soy periodista. Ojalá que me toque con Bizar y me mandaron del Sol. No tiene relación hijo-sexo. Yo tengo 4 y tengo menos sexo que el Colorado Omar. Por eso, no digo que sea un indicador exclusivo, pero para mí algo te dice. Sí, vos. Para mí te da una pista. Pero perdón, ¿no le da que país de calor? Sí, a mí sí. Por eso, no, sí. Pero no solo que da. Está estudiado que los países por caribeños eso. Y pacíficos son mucho más físicos que los nuestros. Primero está suelto ropa. Lógico. Livianito. Los días más largos, noche. Este oyente que es navegante, dice, trabaja en cruceros. ¿Lo conozco? ¿Está drogado? No, son los recuerdos que lo aceptan permanentemente. Noche. Es Rigoberta. Hace Rigoberta, mirá. Ah, no lo entendí yo. Noche. Navego en cruceros, lo conozco a todos. Y nombra 3, no sé si a favor o en contra. Sumo a favor. Colombia, México, Uruguay. Colombia. México, Uruguay. No sé si son los más promiscuos o los más pacatos. No, de abajo debe ser. México es un país hipercatólico y muy machista. Me llamó la atención, presidenta, mujer en México, ¿no? Sí. Porque realmente mujer, es un país machista. Mujer y feminista y... De origen judío. Claro. Sheinbaum. ¿Es del PRI? No. No, del PRD. Del Morena. Del de López Obrador. Que es, o sea, como una... Ganó el mismo... Pero es una especie de... Es una escisión del PRD. PRI. No, del PRD. ¿Del PRD cuál es? El de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Que es el de derecha? Fue la primera... No. El PAN es el de derecha. El PRD fue la izquierda a la que le hicieron el fraude cuando el PRI ganó por última vez. Pero el PRI no era de izquierda originalmente, sí. El PRI era el partido de la revolución. Claro. Lo que pasa es que después se volvió un partido. Ah, verdad. Por eso está el partido como... institucional, digamos. Partido gobierno. Exacto. Tema 3, muchachos, para la sobremesa. Si tuvieran que hacer una prueba como la del programa, ¿qué apostamos? Y después le decís al otro si está drogado. Ah, ya. Vole, qué honoras, No sé de qué se muere antes. Si se le derrite el cerebro, se lo termina de derretir o la salud. Mi temor es morir en Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, estaría de más. Te debes morir en escenario. ¿Cómo estaría de más? No, que tenga que traer todo el cuerpo, toda la trance. No, se esparcen las cenizas. Yo lo traigo en la falda, Jorge, te lo prometo. Pongo el junca en perpendicular y contrato toda la fila. Ibas a aplaudir. O llego a Carrasco, lo pongo en la escalera y ¡pah! Vos, hoy es un programa para la prueba. Muy gestual. Con desprecio. No se describió. Decía que lo ponía en fonca, después de cuidarlo como un bebé. En la escalera eléctrica. Lo ponía en la boca de la escalera y con el talón. Un empujón. Tac, 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 que vaya, tac, tac, tac. Ahora no, no. Si quedo trancado por en la mitad de la escalera, ¿bajás unos escalones para de vuelta? No, ahí con las manos te levanto y te tiro. Intentando que se abre la tapa de fonca, todo. Que pasa que ahora hay todo manga, es tan chico Carrasco, qué infame. Ah, porque te hace caer con las ganas de patearme y te. Qué fuerte. Ya que nosotros le íbamos a poner como chiste a Pablo una urna para que trajera al líder después, pero pareció muy fuerte y ya. No, que se puede dar. Había que llevarlo. No permitas, líder, no permitas. No le des el gusto a este. No le des el gusto porque se va a reír. Muchachos. Bueno, tema 3. ¿Cómo era? Si tuvieran que realizar una prueba del tipo, ¿qué apostamos? ¿Qué prueba realizarían, nos animarían a hacer y por cuánto tiempo? Tenés que buscar algo que pueda ser fuerte para ganar, ¿no? Claro. Pero no es un juego del programa, puede ser cualquier cosa. Juegos. Quedan Ramón Chubián Obregón en la comisión. Creo que me animo a decir que me como un cordero en una hora. ¿Entero? Sí. O sea, tiene que ser algo que realmente sea llamativo. Claro. Me como dos panchos, no. No, pero me llama la atención que puedas comerte un cordero en una hora. No, que, capaz que no, pero me tengo fe. Corderito, 10 kilitos. De 10 kilos es mucho, Rafa. No, es una locura. La pasa que, a ver, una locura. Son cosas, yo no creo tener ninguna cosa tan en. No te lo comés ni en pedo, Rafa. 400 gramos de carne ya es un churraco. Seguramente gigante. No. Pero bueno, si vos vas al casting de que apostamos, decís, vos me como dos empanadas de carne, te decís, dale, gracias.
Ahora, si vos decís, me como un cordero, y dice, ah, bueno, a ver. ¿Cordero frío o caliente, Rafa? Caliente. Ay. Caliente. Es terrible porque no tengo ninguna condición extrema de nada. Sí, líder, vos sos bueno tasando casa. El mercado inmobiliario andas picante para eso. Te ponen una casa, cuatro fotos y vos tirás el precio en el mercado con un margen de $4,000. Y vos la tenés esa, vos estás pillo para eso. En eso ando bien. Es verdad. Gracias. Y te la comprás, ya que estás para joder, la comprás. Sí, seguro. ¿Esta tiene radio o no tiene radio? Dice. Yo estoy en duda entre una cata de dulce de leche o comer también dulce de leche sin parar. Yo te fuiste testigo que me bajé un frasco que me mandaron de regalo. Una cucharadita. ¿El frasco entero te bajaste? Sí, claro, acá. No, pero era grande, de... Que era, no, el de 2.80 creo que era. Sí, igual. Igual. No, obvio. Un tercio de frasco. Sí, y aparte lo terminó. Dijo, no. Sin probar agua, dijo. No, y sin fumar porro. Va a terminar sigo por la diabetes. Es bueno, viste ese... ¿Vos te hiciste estudios? ¿Estás hecho estudios? No creo en la medicina. Eso es la medicina. Ciencia de comunicación estudió. Después. No creo pero en la medicina. Está bien, tiene un color pildorita. Es una pildorita, boludo. Una leonesa es. No creo en la medicina, es buenísima. ¿Qué lo ves mal a él? Mirá cómo está. Pues es que a mí me ha dado un poquito el dulce para arriba y no he mejorado nada. Así que desde Estados Unidos se te va a dar. Antes me voy a cuidar mucho en Estados Unidos. ¿Mm? Me voy a cuidar mucho en Estados Unidos. Sí, me imagino. No vas a comer frito ni donas. Nada. Donas. Viste que se está trabajando casi que cerrando en que los mediodías tengamos viandas saludables. ¿En serio? Sí. Bueno, por suerte me voy rápidamente. No, pero no son saludables. No son saludables. O sea, hay de todo un poco. Puede haber hasta una pamplona. Oh, qué pobre Rubito, que no se entere. Tema bueno, cuatro, no, yo no. Le digo. Bueno, faltás vos, Walter. Le digo todas las líneas de ONU. Me dice eso, 150, está el destino. Te tiro esa. Tírame una. La que quiera. 124. Ah, me mataste con ese. 124, fácil. Ah, sí, que va, Santa Catarina, Ciudad Vieja. Hace rápido. Sí, está rápido. Hace dos accesos hasta Boulevard Artigas, después agarra por Agraciada, no, por Suárez en realidad. Suárez hace la vuelta y Agraciada y va por ahí atrás, hace el camino lento de los ónibus. Por el FNC, por ahí. Sí. Alineaciones o campeones de los 80 de fútbol. ¿Qué come Jorge? Mm. Jugamos años a veces. Claro. Ganábamos alternadamente. Casi siempre yo igual. No mientas. Y en Argentina te pasaba el trapo. En Uruguay no tenías chance. En Uruguay Argentina estaba peleado, en Argentina te pasaba el trapo. Bueno, eso puede ser también alguna alineación. Pero tampoco. Que tenés el quinquenio de los chicos y vos tirás planteles. Lo que pasa es que es muy reducido. Bueno, tan reducido como mi talento. Es eso. Y bueno, cada uno. Tema número 4, muchachos. ¿Qué tipo la colección de remeras más vieja y apolillada? ¿Quién tuvo más tiempo remeras sin cambiar? Claro. Acá los oyentes dicen cosas que harían que es impresionante. Por ejemplo, uno dice comer 20 kilos de asado en 5 kilos de asado en 20 minutos. Otro dice, ¿podría adivinar la marca de los autos con solo ver un farol o una pieza? Ya te salaba. Eso te hablaba. Sí. Otro dice que me ganan dulce de leche. Uno dice que en julio viene Uruguay, que te toma el desafío Rafa y pone el cordero. Creo que no van. Pero que hacerlo hago, dale. Además, el premio tiene que valer mucho la pena para que corras ese. Otro cordero. Que el premio sea otro cordero. Pero comerlo tranquilo, con vino, disfrutando. Tráemelo crudo. A ver. Muy bien. Tema 4, Jorge. Tema número 4. Planteo situación. Esta persona tiene un amigo muy amigo, pero que es un penal, un desastre. En algún momento lo llaman. De un trabajo, está sin trabajo el amigo penal, lo llaman para, como, ¿cómo se dice? Como referencia. El que lo llama tiene cierto, no es amigo, pero tiene cierta relación. ¿Qué hace? ¿Lo recomienda o no lo recomienda? ¿Se entiende? Sí, sí. Es mucho más amigo del amigo. Es re amigo del penal. Y muy es casi un hecho que el penal la cague en el laburo. Y poco amigo del otro. Y del otro tiene una relación... Pero escasa. Sí, pero, digamos, comercial casi. ¿Ya lo hizo alguna vez? Para mí eso es determinante. Sí. Ya lo hizo. Ya la cagó varias veces. Entonces no. Sí, no sé si lo hizo o no lo hizo. No, pues si es la primera vez, pues te puedes sentar con tu amigo y decirle, vos, yo sé que sos un penal,
me la voy a jugar, no me dejé tirado. Si ya lo hizo, no puedes hacer, no puedes tener esa instancia. No puedes tener esa instancia. Bueno, es un buen dato. Puede también puede zafar. Que sin antecedentes uno diga, vos, claro. Este loco no lo sí, va sí, a hacer. Puede, obvio. Por otro lado, capaz que le va bien y vos de última, si le va mal, te peleaste con un tipo, pero está, de alguna manera. Confío en vos, en tu recomendación. Y... pasa que si él sabe que en vos está el pulgar para arriba o para abajo, le tiene que dar para arriba. No sabe. No sabe. No, pues si no la presiones. ¿No te afecta en nada si vos le das para arriba y después la caga? Y bueno. Tu credibilidad queda afectada. Ponele, vamos a poner un ejemplo. Que sé. Pero somos todos grandes. Si él la cagó, yo qué sé. Yo la verdad pensé que iba a estar bien. Pero para mí igual... ¿Lo conoces? ¿Es bien? Sí, re prolijo. Claro. Y a los dos días está haciendo cualquier cosa. Por cagada. Más que sea todo grande, igual entras en el Lenin. En la redada. También responde con evasivas. Es un crack, es uno de mis mejores amigos. Lo amo. Tremenda gente. Ah, pero bueno en el laburo. Nunca trabajé con esto. ¿Eh? Un crack. Bueno. Entonces no lo estás recomendando. No, la pregunta es si lo recomendás. Lo más importa es lo humano, no importa el trabajo en Uruguay. No, pero si vuelve en el mar. Dicen que tiene que abrir el comercio claro, a las 8. Pero, llega a las 10. Es un tipo cumplidor. Si abre, ¿va a venir a las 8 todos los días? ¿Vos que lo conocés? Sí, seguramente sí. Claro. No me pones las manos en el mirá, lo que te puedo decir es que flor de tipo, laboralmente no lo tengo muy cunado. Claro. Muy amigo de sus amigos. Vos, un crack. Lo amo. Crack, flor de loco, honesto. No te va a afanar, pero no. No sé, claro. Pero pará, si sos re. Laburaste 10 años juntos. Claro, sos re amigo de toda la vida. No, nunca laburé con él. Pero sos amigo de toda la vida, sí. ¿No sabés si anda bien en el laburo? Ah, te puedo decir que hace 10 años que no tiene, no más como 6 meses. Pero capaz que le digo mal. Ayer, eso de las 18, se vio un comunicador entrar a un expendio Bimbo al grito de: cierren todo que me lo llevo. Nos dejó sin pan a media la blanqueada. Y después habla de estar contra el consumismo. Dice, soy el grandote que lo le mando. ¿Sabes cómo le decían al tipo? El chiquito. Pa, gigante, rastas. Y me contó que se agarró neumonía haciendo un asado. Ah. Un enero. Y se perdió toda la licencia. Le mando un abrazo. Valió la pena. ¿Qué hacía por la blanqueada? El canal es por ahí. ¿Canoso? Hay un expendio de Bimbo. Claro. ¿Rastas, Canoso? No, Canoso no. Alto, ¿tiene lente? Sí. Le rompo todo eso. Andaba de bermuda con 11 grados sí. Y chanqueta. Ya sé quién es. Se estaba recuidando de la neumonía. Pues me dijo, no, ahora me tengo que cuidar. Sí. Muy bien. Tenemos Aldo en instantes, ¿verdad? Opa. Por fin. Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio. Muchachada, ¿saben que Comonsur tiene apiladoras, paleteras, autoelevadores diésel y eléctricos? ¿En serio? Claro, el único autoelevador eléctrico en Uruguay que funciona exactamente igual al diésel, con ruedas altas para usar en casi todos los terrenos. Diésel que sí. Y con la batería más duradera del Uruguay. Pueden conocer más en su web, que es comonsur.com o en el 099-987417. Y como siempre te decimos, visita a los amigos de Racor y recibí el mejor asesoramiento. Sí, señor. Todo lo que necesitas está en el Racor. Andá a la mayor ferretería industrial del país con service técnico propio. Además, te contamos que pagando con Oca tenés 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin recargo. El Racor, como siempre decimos, es un amigo de fierro. Muy bien. Llegó como la voz del más allá. Una voz del, del más allá del altiplano. Se viene el tío Aldo. Adelante. Ha vuelto a nacer. Comienza el tío Aldo. Amigas y amigos, el gusto de saludarlos, ¿cómo están? Qué placer arrancar de hueco, muy poco tiempo, siempre dejan poco tiempo estas lacras, pero hoy con una alegría. Estamos porque... en la previa de las elecciones. ¿Eh?
La tanda política. No, ajá, por favor. Acá y vengo con invitados de lujo. ¿Por qué? Porque en esta emisora donde ese olor ácido que larga emanan los testículos abraza las paredes ya del polifón adherido. Porque hay solo baño de hombres acá. No, es terrible, es terrible, es terrible. La mujer tiene que orinar parada. Es dramática la situación. Sin embargo, vengo por la fiesta con estas tres gigantes, estas tres gladiadoras, figuras del canal de la emoción, varias prendidas como garrapatas ahí adentro, igual que quien les habla, lógicamente. Y Leti, que ya volverá prendida también como una sarda, como debe ser. ¡Qué mujeres del bien! ¡Que van por la noche a por todas! Porque están haciendo bailongo, están haciendo capote, ¿sabías? No sé, pero me acabo de enterar, pero me encanta. No, están metiendo una. Todo indica que sería un lugar que disfrutaríamos mucho, José. Sí, señor. Sí, claro. No, mucha guacha aparte, unas ganas de vivir. Un olor a divorcio, un olor a retención judicial. Se tendría que llamar balotaje la propuesta, porque casi todos van por la segunda vuelta. Qué rico. Bienvenidas, Lucía Rodríguez, de equipo de Denis Cazón. ¿Cómo están, chiquilinas? ¿Cómo estás, tío? Te extrañé. Es verdad, nos vemos los miércoles al aire. El miércoles pero, a hoy te extrañé. Pero para, vos te pusiste de novia en este interín, ¿puede ser? ¿Cómo? Bueno, tío, ¿qué necesito? Es razón de subir a cumplió años hace poco el novio de Denis, contá cuántos. 22. ¿22? Bueno, está criando. Se corta con el dorso de la mano, es impresionante. Claro, con el canto. Sí, sí. Bueno, he avanzado en este tiempo, está bien. Qué bien, pero yo decía, porque es una infamia. Vos también, vos las tres. Las tres, no, estamos en la pared. Mierda, no hay derecho, pero hace una fiesta así, si hay para comer algún dragoncito. Pero para, cuénteme de qué fiesta, ¿qué está hablando? ¿Cómo surge la propuesta? No es como la tercera edición, ¿no? Sí, sí. Mis amigas Leti y Denise salen de lunes a lunes. No, bueno, tampoco tanto. Los lunes sí, no. Sí, mucha fiesta, mucha cosa. Y yo nunca las acompaño porque soy una aburrida, porque soy una señora mayor. Y además ellas van a lugares donde va gente muy joven. Sí. Mucha sonrisa de bracket que a mí me da impresión. Sí. Y entonces decidimos hacer una fiesta para la gente de nuestra edad. Que no tiene a dónde ir a bailar, a dónde escuchar la música. Vos me vas a entender. Son la Hugo de León de esta generación. En nuestra fiesta, tío, bailar pegados. Uy, Sergio Dalma. ¿Sabés quién es el DJ? Germán Osorio, un gigante. Germán Osorio, mejor DJ de este país, chicos. Se chuponea. Se chuponea. Pero se chuponea poco porque quienes más van son grupos de amigas. O sea que en realidad es un mensaje para gente que esté sola. Mucho grupo de amigas. Sí, sí, mucho grupo de amigos también, diversos. Sí, sí, pero los que más van son... Para aquí quiero algunos datos, porque es de verdad, lo que dicen. Sí, claro, es como un casamiento. Gente de, cuando dicen de nuestra edad, para la gente 30, que está escuchando. No, ustedes son muy jóvenes. Arriba de 30, no. 30. Sí, somos más jóvenes que ellos, sí, mucho. Yo no, ¿qué? Yo seguro. ¿Cuántos años tenés, Piñe? 29. Claro, 27. Yo, de aportes. No, a ver, puede entrar gente joven, obviamente. Obviamente. Pero la realidad es que estamos no en los de 30, 40, así. Sí, es variadito. Viste que Germán Osorio te mete todo. Te hace bien hasta abajo. Una pregunta. Ojalá la respuesta no sea no. ¿Hay sillas? Sí. Ah, mi vida. No, en serio. Hay cucheras también, por si no. Si no hay sillas, me matás. Hubo, mira, en la primera hasta panchos vendíamos. Pero la gente no consumió mucho porque, claro, un baile no, era muy pensando en nosotras que nos da hambre cuando salimos. Claro. No, me pareció un poco una jugada de mala del pancho. Pero no quiero ser crítico. No, claro, pero el pancho no te da hambre. Pero no hay comida, entonces sí. No, es un baile. Claro, es para ir a bailar y quebrar como chorizo seco. Como ¿por qué no abre puertas? A las 23:59 del viernes. Exacto. Pues si no, algún vejiga balsado. Claro. Lo tuvo que hacer Iberia, no lo va a hacer. Es este viernes. Este viernes. Yo tengo que preguntar. Para, ¿podemos hacer un regalo de entradas? Porque estuvimos pensando en una cosa y dijimos, ya que vamos, no me acuerdo cómo era lo que íbamos a hacer. No, que nos tienen que escribir al Instagram de la fiesta, se llama Vengo por la Fiesta, con temunes que no pueden faltar. Esa canción. El nombre de la fiesta es referido al chiste, ¿no? ¿A qué? ¿A qué chiste? ¿A qué fiesta? ¿A qué fiesta? No. ¿Sabes que la cabeza ordinaria es? No es un denominador. Sí, de lo mismo que lo de las marchas. Cuando dice, hacemos una marcha, ¿qué marcha? Yo pensé que era por eso. No, ¿cómo que la marcha? No puntualizas el chiste. Qué bien. Es la primera persona que nos dice eso y nunca lo había pensado. Siempre lo pensé. ¿Qué fiesta? ¿Te imaginás que vayas a comprar la entrada? Ah, no, para mí tendría que ser como una contraseña. Entrada, vengo por la fiesta. ¿Qué fiesta? Responder lo que hay que responder. No hay boletos en puertas, se compra solo por el ticket.
No sé, creo que sí, que sí, por lo general puede haber, pero yo que la gente me ha... Mejor compren, sí, mejor sí, que sí, hoy en día. Sí, todo por retiques se entran, compren. La entrada solamente es para entrar, después con su millón aparte. Sí, sí, exacto. Ahí viene la sector... banda Escuchá. Pide la banda Escuchá. Argentina. Bien, hace mucho tiempo que te querés ir. Pero es que vienen en canoa, esa gente debe estar indocumentada. Bueno. Pará, no. Vi por ahí que ustedes ahora aparte van a ser de onda DJs también, sí, ¿no? Sí, somos DJs, somos tres DJs. Sí, residentes. Me dio calor al estilo. Denis va a pasar música de los 2000 y Leti y yo de los 90. Porque en los 2000 ya teníamos hijos. ¿Y Germán qué hace entonces? ¿Qué? ¿Cuándo pasa? Germán, bueno, no, está también todo el resto. Tenemos, aparte hay una presentación sorpresa que no podemos dar detalles. Sí. Pero también. Pero a mí me duele el ciático de ensayarla. Estamos ensayando. Porque pará, en la primera... ¿Primera no fue que entraron una de ustedes con un vestido 15? En la segunda. Hicimos mi cumpleaños de 15, pero yo tenía 30 en ese momento, ahora tengo 31. Pero en ese momento tenía 30 y entré como vestida de 15. Porque no había tenido 15. Fiesta. Ah, claro, qué bueno. Sí. Ese cortejo, todo. Claro, pero no habían podido hacer su cumpleaños de 15, no, los 30. Sí, sí, no. Parecía un merengue entrando, no sabes lo que era, parecía un merengue entrando. La primera fuimos bandana en cumbia. Cantamos canciones de bandana en cumbia. Estamos todas mal, chiquilinas. Somos delincuentes. Es muy divertido. Y está bueno ahí. Porque además es eso, ¿no? Como nos hemos encontrado con un montón de gente que no tiene dónde ir a bailar, que claro, la música de hoy no les gusta, entonces... Y si es una inmundicia, ¿cómo no le gusta? ¿A qué hora se pica? Entonces, a las 12 se arranca. A las 12 arranca. Arranca y arranca. Germancito está pinchando, gozo, y bueno, y después tenemos presentación. 12:30, 1 hacemos nosotras la apertura. Claro. La bobadita. Y a las 2 viene la DJ, y a las 3 escucha. Termina temprano. Y muchos premios, ¿no? ¿Hasta qué va? Hasta las 6, amiga. Yo termino de escuchar y ya me voy con las señoras que se vienen con la bolsa. Ellas apagan la luz. ¿Dónde es? Sala Show. Exactamente. ¿Dónde era Macarena? Sala Show. ¿Dónde era Macarena? Enorme. ¿Dónde fue Aruba, no? Bueno, sí, claro, tanto no llegamos. Acá capaz que vos, ¿no? Sí, Luz. No, pero este tiene más. ¿Qué se hace? ¿Quién? Están bárbaras las dos. Son las hijas de la madre. Porque no tiene hijos. Parecen. Esa es la diferencia de la gente. Ya, si tenés arruina, hijos o no tenés hijos. Bueno, claro, es una elección. Claro que sí. Yo también sufro de despertarme los domingos a cualquier hora. Pero la gran ventaja de la sala es que... Hacer lo que tenga ganas cuando tenga ganas. Claro. No cocinar para otra chiquilina por esa libertad que tiene. Claro. La gran ventaja es que te podés salir de la sala y ya tomar tu nombre en el trenero blanco. Exacto. Hay gente que viene del interior real. Y entonces claro, calcula hay, ver. Hay gente que cuando hay mucha gente va al baño de la terminal, como Leti. Para una pregunta, esta ya es la tercera edición. Sí, sí. O sea que ya hay una referencia. Para contarle a la gente un poquito cómo fueron las anteriores, que capaz. Lo cuentan tras la tanda, ¿te parece? Pregunta gancho, me muero. 20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día. Tío, fui al cumple de 15 de Leti, pregúntele cerca de la Plaza Mártir de Chicago. Mis padres eran amigos de sus padres y fui como adolescente, dice este. ¡Ay, qué bien! Una persona muy adulta ahora. Blanco y negro todo. Sí, era enfrente al Interbailable o al Sudamérica. Ahí hiciste tu cumple. ¿Sí? Enfrente al Sudamérica, en el salón de Antel, Cute Antel, Ute Antel. ¿Cómo es? Sí, Ute Antel. Aute, ¿no es? Aute. Ese. Aute, donde ensaya asaltante. Claro. Avisale a Leti y a Lu que tengo unas ganas terribles de entrarle a una amiga de ellas, una rubia, Leti. Le quiero entrar como sordo al timbre, ¿eh? Dice uno. ¿A mí? ¿A vos? Bien. Me bañé hoy. Ah, tengo novio. Cuando van a una fiestota así, la de ustedes, ¿cómo hacen sus respectivos dragones? ¿Se la llevan, acompañan? Van y se quedan en un rincón. No, obvio, van todos los que quieren, ¿no? Pues ustedes van a divertirse, a laburar, pero también tienen que estar un poco... Recibiendo vamos con todo la gente, el mundo, vamos, bailamos, hacemos trencito con toda la gente. ¿Quién no? ¿Quién dijo que no damos bola? ¿A quién? Waldemar. Cállate, Waldemar. Waldemar no, trencito. No, perdón, Waldemar ha compartido noches con nosotras. Epa. Hay que decirlo, ¿no? Uf. Se ha subido. Bueno, no sea creíble, Waldemar, ¿qué? Claro. Tiene miedo que le digan, cuenten cosas que no. No, si no nos acordábamos, o sea, estábamos iguales. No se escucha lo que están. Ah, tiene apagado. No las conozco, la señora, o sea. A esta la veo en la tele y a la otra de los muchachos. Después jamás las vi en la vida. Jamás en la vida la vi ni en la noche. ¿No? Mentira. No se acuerda. En la segunda, no, o en la primera fue que hicimos el trencito más grande del mundo. Con los fatales. Y todo el trencito, todo el complejo se la llevó haciendo trencito. Volvimos al escenario con su tienda desabrochada. Fatales, y escuchaba ahora el viernes y hubo otra orquesta en el interim. La Furia estuvo también. La Furia, 8. ¿Y cuál más? El Kimba. Ah, el Kimba. Fue hermoso. Todo hermoso.
todo. ¡Qué maravilla! Esto es impresionante. Pero papá, ¿qué hacen? ¿Kermés? ¿Qué hacen? ¿Regalos? ¿Qué es eso? Sí, regalos. Vamos a tener regalos para los mejores bailarines. Para porque los va a haber circuito cerrado. Ah, ¿viste Cocobongo? No, no, el Super Bowl. Bueno, el Super Bowl. Hay siempre la noche. Claro. Que te filman y que tenés que chuponear con el que tenés al lado. ¿Sí? O el que mejor baila. Yo ya me compré la bolsa de Sagrín de 200 gramos para ponerme de relleno. Para cuando... Qué más seguro, tío, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Muy divertido. Tiene la VIP. Y bueno, y ahí vamos a entregar premios para quien baile mejor. No, pero él decía, me parece, vamos a decirle a la gente si quiere escribirnos a nuestros Instagram. Ah, o el eso, de la fiesta. También, ahí va. El Instagram de Denis Casó, el de Lucía Rodríguez, o el de Leti Cohen, o el de Vengo por la Fiesta. Nos mandan algún temún que sea así que no puede faltar en la fiesta. Y vamos a estar a los mejores regalando algunas entraditas. Algunas entraditas. Ah, para pero temún no suena, Bizarrap no suena. No, claro. Bueno, sí, capaz que suena, pero... ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? Claro, todas las canciones. Machito Ponce. Machito Ponce, el tiburón, el general. Claro. Bocartero, Bocartero, por favor. Claro. Qué bocanada de oxígeno. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sentirse joven de vuelta. Claro, claro. ¿Qué pones aceite en las bisagras? Bueno, lo hacemos viernes para que tengan dos días para recuperarse. Perfecto. Es viernes el día. Eso es más 30, lo tiene que pensar. Y el miércoles hay feriado, así que pueden recaer, no hay problema. Recaer. Ah, ¿y después? ¿Es este qué? ¿Es este viernes? ¿Cuándo es el feriado? Me agarro un pedo. ¿19? ¿Cuándo es? Es la otra semana. Está bien. Bueno, está bueno, no me confundí. Estás pensando en ir a trabajar. Sí, estoy contando los días para el feriado. Qué gigante. Y atrás está Liber, que es otro programa que ayuda también a armar todo. ¿Sabés quién es nuestro RRPP? ¿Quién? Facundo Llanero. Facundo Llanero. Otro normal. Productor de algo que decir. No hay una persona normal en esta situación. No, porque no hay uno que pase un psicofísico. Claro. Por eso nos juntamos. ¿Eh? No, no, yo no, es de mi manager. De su manager, el señor Pablo Fabregat. ¿Cómo se llama? Por el play. No, ah, sí, está bien. Claro. Okay. Estamos bueno. Los dos juntos. Es de Acuario, chicos. No. Está más rápido que en Carve, es impresionante. Pero no, es su culpa, es de Acuario, están perdidos los de Acuario. Claro. Los perdidos en la felicidad. Claro. Exacto. Sí. Bueno, repetimos, viernes, a partir de la medianoche, entradas por Red Tickets, compran el boleto, pueden comprar varios si van en una linda barrita. Sí, claro. Sí. Hay despedidas de solteras, se festejan divorcios, de todo ahí. Promedio damas, caballeros en porcentaje. Y 80% damas, 20% caballeros. Así que si quieres picar algo, vaya. Chicas free, bien ahí. Chicas free. Me llevo una bolsa de arpillera en la varita. No. No. ¿Pero para qué? ¿Para encapuchar una señorita? ¿Secuestrarla? No, ¿qué? No, 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 por las dudas, digo, sí. Sí, para que no lo conozcan, no lo filmen. ¿Eh? Para que no te filmen. ¿Sabes lo que hacemos? Eso. Cuando entran, dejan los celulares todos. No, mentira. ¿No te imaginas? Damos ojalá unos antifaces y una capa. No, no, mentira, eso, mentira, eso, mentira. Eso es otra cosa, mía. Es otra fiesta. Es el after party, dijeron los reggaetoneros. Oh, terminó ayer el programa este. Ay, de... veo como sí, canta. Viste que decís que estoy prendida, ya no estoy más prendida. Es ahora verdad. Uy, acabo de las valijas también. Todo ay, se me terminó. ¿Estás desocupada? Estoy desocupada. ¿Se preparó o no corre? Arreglate una mamá. Sí. Volví, volví porque ¿las tres? Tenía sí. Las vueltas. Ah, qué lindo, sí. Qué alegría. Volví porque, porque tenía pila de ganas de volver. No, tenías, amiga, te obligaste. La obligamos, pero bueno. La realidad es que me obligaron. Salen? En Los Muchachos. Ah, todas. Las chochamos. Todas en Los Muchachos, que vamos a tener que rever el nombre, ¿no? Porque ya somos muchas. De muchachos ya. No, de muchachos. Las señoras. Las señoras. Las señoras. Las señoras. Qué grande. Bueno, Lu, Leti, Denise, el placer de siempre. Un placer, tío. Éxitos en esta propuesta. Y el Instagram para escribir canciones y recibir boletos también, entradillas ahí de regalo. Eso. Era por, vengo, como vengo nombre la de la fiesta. Vengo por la fiesta. Vengo por la fiesta. Así se llama la fiestota. No. No. Bueno. Entras a pudrirla, nada más. ¿Cómo trazas? Igual es muy 2000 el chiste. Está bien. Así que está bien. Podemos hacer un fiesta? Concurso de claro, vengo por solo la pueden pasar música a los 2000. No se puede hacer chiste a los 2000. Sí, se puede. Sí, se puede. Y de los 80 y de los 90 también. Okay. Viene corona. No, mentira. No. Vamos a cortar polleritas, todo. Todo. Gracias, amigas. Gracias a ustedes también. Hasta la próxima. Una diarrea de felicidad. Gracias. Gracias. Igual sobrevivió. Jorge pasó de explotado.